Hola a todos chicos, bienvenidos a el primer episodio, espero de muchos, de este nuevo programa o esta nueva sección llamada Leyendas de Mobile y que vamos a empezar con el programa con Benny Hu, con Capitán Benny Hu. Benny, ¿qué tal? Hola, tengo miedo porque no sé de qué va esto, ¿no? O sea... Nadie, imagino que, vamos, según mis instrucciones, nadie te debería haber dicho nada. No. Y creo que lo han respetado, ¿no? Nadie te ha dicho nada sí. De qué va este programa. Sí, por eso tengo un poco de miedo, ¿no? Sí, de hecho, la gente en el chat también un poco está haciendo locuraciones que yo les estaba leyendo antes y decían, vale, ¿pero va a jugar? ¿De qué va esto? Seguramente a mí no me esperaban porque yo no he salido en ninguna de las comunicaciones. Pero bueno, esto va a ser una serie, ¿no? Que haremos, pues no sé si... No voy a decir semanalmente porque seguro que no. Pero bueno, una vez al mes seguro. Y si acaso, pues una vez cada dos semanas, yo creo que podremos hacer un programa de estas características. Se trata de una serie de entrevistas que vamos a hacer a diferentes jugadores o personalidades relevantes en lo que es el mobile gaming o los juegos de mobile. Entonces, veo mucha gente que está pensando que verdaderamente te vamos a despedir, Benny. ¿Tú piensas que te voy a despedir? Pues espero que no, ¿no? Oye, estaría guapo, ¿eh? Hacerlo en directo. Yo creo que eso no, es una cosa que se puede monetizar. No estaría muy bien, ¿eh? Deberíamos tomar nota. Hay muchas además, ideas. Estando en la que es su casa. Luego, ¿qué haces conmigo? No, hombre, pues eso ya, llamo a cuatro personas y en un momento te hacen la maleta rápidamente y te la ponen en la puerta y ya está, ¿eh? O sea, eso es fácil. O sea, eso es muy fácil de hacer. No te está gustando. No estás cómodo, no estás como preparado para abrirte y contar las cosas. A ver, podría. Es que perdemos muchas oportunidades de monetización con todo esto. Pero bueno, a ver, no, ya en serio. Benny, estrenamos contigo nueva sección que es Leyendas de Mobile. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Aquí dónde? ¿En la entrevista? Sí, ¿por qué crees que te hemos llamado a este programa? Porque soy empleado de Tinkeso, entre muchas otras cosas. No necesariamente. ¿Y juegas un jueguito de móvil? Sí. O sea, ¿tú crees que estás aquí por ser jugador de Tinkeso y por jugar un jueguito de móvil? Sí, ¿no? Porque, pues digo, pues habréis querido empezar aquí vuestra sección con uno de vuestro equipo. Lo cual, pues que está bien, ¿no? Bueno, que de momento es de vuestro equipo. Que de momento es de nuestro equipo, claro. ¿Y por qué tú? No sé, me haces preguntas muy raras, Álvaro. No, hombre, pues quiero decir, pues podría ser tú, podría ser Cuchi, que lleva más tiempo, de hecho, en el equipo. Es que ya me estás dando miedo. También da más pena, ¿no?, despedir a Cuchi en directo, que lleva tanto tiempo. Ya, pero lo verías en directo, ¿eh? Eso es un puntazo, también te digo. También puede ser. O sea, no sabes muy bien ni qué haces aquí, ni de qué va esto, ni qué preguntas vas a tener que responder, ni nada, ¿no? No. Vale, y eso no te da miedo. Perfectamente que no lo sé. ¿Y eso no te da miedo? Sí. Además, me pones aquí como en tensión, me haces una pregunta. ¿Y por qué crees que eres tú? ¿Y por qué no otro? Bueno, a ver. Básicamente, acaban de presentar ahora ha sido el evento de presentación de la PlayStation 5 y está todo el mundo un poco alterado. Pero bueno, la idea de este nuevo formato de Leyendas de Mobile es hacer una serie de entrevistas a, como decía, personalidades o gente que sea relevante en el mobile gaming. Leyendas del mobile gaming. Y Benny, vamos a considerarte leyenda, leyendita, por lo menos. Y vamos a hacer algunas preguntas. Todos los que estáis viendo el directo, por supuesto, podéis participar en el chat, podéis hacer vuestras preguntas ahí. Más fácil que os leamos si queréis hacer las preguntas en Twitter. Con el hashtag Leyendas Benny Hu, que es el invitado que tenemos en este programa en el día de hoy, pero en futuros programas pues vendrá más gente. Si queréis proponer a alguien, por ejemplo, pues también podéis hacerlo, por supuesto. Y si alguien se quiere venir muy arriba, podéis haceros una historia de Instagram y mandar la pregunta en vivo. Pero bueno, eso ya es venirse muy arriba para el primer programa, pero bueno, pues sea, y si alguien le hace ilusión, tampoco sé si en producción. Tan alto ya desde el primero. No sé si en producción para poder meter eso, que yo creo que no, porque no lo teníamos contemplado, pero bueno, si vemos que hay gente que manda sus preguntas en vídeo, pues ahí ya sí que lo podemos ver, al menos para siguientes ediciones. Entonces, yo lo que quería era hacer un poco un repaso con tu trayectoria en juegos de móvil, de mobile y en particular de Clash Royale. Entonces, Benny Hu, ¿por qué no nos cuentas tú quién es Beñat?
Peñat, pues soy yo, ¿no? Amante de los gatos y tonto 24-7, ya está, tampoco tiene mucho más. Y pero, no, pero cuéntame, o sea, ¿cómo empiezas tú en el competitivo de Clash Royale? O sea, básicamente, ¿cómo has acabado aquí? Porque yo imagino que, o sea, ¿cómo te has descargado tú Clash Royale? A ver, yo en principio me lo descargué porque en el colegio, bueno, en cuarto de la ESO, creo, estaban todos mis amigos ahí viciados a Clash Royale y decía, oye, ¿por qué jugáis esa cosa que pinta muy fea? Yo decía, Clash Royale es una mierda. Y pues un día de esos ya pues desistí, me lo descargué, empecé a jugar y me enganché un poco. Además luego, entre eso que luego llegó el verano, me peleé con los amigos que solía yo salir y dije, pues voy a jugar grandes desafíos. Y también me puse a subir copitas y pues me enganché un poquito al juego. Pero yo imagino que según lo jugabas, pues bueno, lo jugabas a nivel amateur, digamos, a unos se les da mejor y a otros se les da peor, ¿no? Y a unos se les da mucho mejor. ¿Pero tú traías experiencia previa de algún otro juego parecido que se pudiera parecer al Clash Royale? No, yo solo había jugado al Call of Duty y al GTA. ¿A Call of Duty y al GTA? Sí, eso no tiene nada que ver con Clash Royale, como entenderás. ¿Y sigues jugando a Call of Duty y GTA? No me da tiempo. No te da tiempo. Te hacen entrenar mucho. Qué malos esos de Tinkerson. Sí, qué putos. Bueno, entonces tú te descargas casi de casualidad, ¿no? Porque se lo ves a... Ahí medio forzado, ¿eh? Medio forzado, sí. Porque les veía yo ahí entre los patios jugando y decía, bueno... O sea, lo que es el destino, ¿no? Porque así como de medio de rebote, si tú no llegas en ese momento a descargarte Clash Royale o llegas a descargarte cualquier otra cosa, igual ahora mismo no estabas aquí. Claro. Además, o sea, casi todo el mundo que juega Clash Royale viene de Clash of Clans y yo Clash of Clans no lo tocó tampoco en mi vida, así que o sea, la verdad que sí que fue ahí un poco de suerte. No, y yo te vi además también jugar a Brawl Stars y también fue un espectáculo bastante lamentable, o sea que... fíjate lo que te voy a decir. No me vas a creer, pero no me gustó. Bueno. O sea, nos descargamos un Clash Royale casi de casualidad y empezaste a jugar grandes desafíos, pero eso es de meterle bueno, gemas. Sí. O sea, tú ya de entrada, o sea, cuando te acababas bajado el juego, habías pues jugado un poco de todo, empezaste a hacer grandes desafíos, pero ¿por qué? No, pero, o sea, a ver, la cosa es que yo empecé a jugar y hubo cierto punto en el que, pues, yo qué sé, ya, creo que fue cuando subí la 3.000 copas, que yo qué sé, además fue justo viendo un directo tuyo, eso que lo sepas tú. Y no sé, como que me empezó a gustar el juego, dije, oye, ya no puedo ganar aquí a la gente que está muy chetada. Y dije, hombre, pues tendré que subirme las cartas. Y me vi ahí algún vídeo de algún youtuber, que no me acuerdo quién era, que ya ni está en YouTube, pero bueno, que decía, la manera más fácil de maxear la cuenta, grandes desafíos. Y empecé a viciarme a grandes desafíos y ya ahí es donde empezó un poco todo de que pues me viciara mucho, jugando muchos desafíos mejorara, luego subiera al top de España y... O sea, que tú digamos que con el juego tenías claro que querías seguir subiendo en el ladder, querías mejorar tu cuenta... Sí. Y tenías claro que dice, bueno, esto me va a costar dinero y acabaste haciendo grandes desafíos, pues porque era lo más óptimo, digamos, para subir sí, la cuenta. O sea, porque primero viene como el pique, ¿no? Con los amigos y luego ya cuando tus amigos, pues ya no quieren son más. Son malísimos. Claro, vamos a dejarlo ahí, pues ya. Pues bueno, pues tocará competir contra los otros, ¿no? Y viste un vídeo de YouTube donde te explicaban razonadamente por qué era. Porque era desafío mejor que abrir 80 cofres como hacías tú, sí. Claro. Eso porque no he visto un vídeo mío, porque si no igual la historia había sido diferente, ¿no? Te habías gastado todos tus ahorros. Sí, la verdad, no tenía ahorros como para gastar, así que tampoco pasaba. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Estabas cuarto de la ESO, decías? ¿16? Sí, 16. 16. Y claro, de aquí hubo un momento en el que tú, pues imagino que irías haciendo estos desafíos, te maxearías un poquito la cuenta, o completamente... Y de ahí hay un momento en el que un chico llamado Benihu, que no conoce a nadie, llega al competitivo de Clash Royale, en particular directamente a la Superliga Orange, a la primera edición, además fue. Pero yo es que ahí ni conocía el competitivo ni nada, ¿eh? O sea, fue como mucha, mucha suerte. O sea, suena así mal que lo diga, pero sí fue mucha suerte. ¿Cómo fue? A ver, fue... Que era una temporada... O sea, yo ahí no conocía el competitivo. Solo conocía CCGS, conocía a Shopkin, a Surgical y poco más. Entonces sí lo conocías. Pero que no sabía ni que eso era competitivo. Que sabía que eso jugaba, pero no sabía ni que ahí ganaban dinero ni nada. Y yo me puse a jugar ladder esa temporada y acabé muy alto. De hecho, acabé segundo de España con 6.400 o algo así. Y parece que algún señor, ahí manager de algún equipo lo vio
y decidió hacerme pruebas para su equipo de Superliga Orange, que yo tampoco sabía qué equipo, o sea, que era la Superliga Orange. Y pues en los tryouts me salió bien y me contrataron para Asus. Y claro, tú no sabías, imagino que de... O sea, no sabías ni que había competitivo, digamos, o que se estaba formando un competitivo de Clash Royale. ¿Sabías que existía esto de todo esto de los eSports y del deporte electrónico en otro juego, en Call of Duty, por ejemplo, que sí, jugabas? Sí, o sea, eso sabía de Call of Duty por ver a Greif y esta gente, que antes subía sí. competitivo y eso, pero no sabía que en Clash Royale pudiera haber competitivo. Vale, pero tú sí que sabías que había gente, coreanos raros, que se podían llegar a ganar la vida jugando videojuegos, sí. ¿no? Vale. Pero de Clash Royale, claro, ni idea. ¿Y cómo es? O sea, que te contacta alguien y dice, oye, he visto que has quedado segundo en el ladder, vente a hacer pruebas para mi equipo. Y tú dices, ah, pues para allá que me voy. ¿O hiciste alguna pregunta de para equipo, pero para qué? ¿Qué es esto? O sea, fue un youtuber que se llamaba Marquitos, igual lo conoces. Vale, todos, sí. Marquitos, que me dijo, oye, eres muy bueno en ladder, no sé qué, ¿quieres hacerte unas pruebas para entrar a mi equipo? Porque ahí era su equipo, básicamente Asus. Y le dije, vale, y no pregunté nada. Dije, un equipo de entrar, no sé, yo dije, bueno, pues serán un clan donde entrenan o lo que sea, y me voy a meter. Y hice ahí unas pruebas y de repente me pidieron ahí el WhatsApp y yo dije, bueno, pues le doy el WhatsApp porque ahí no usaba Discord. Y me pasaron de repente un contrato y yo, bueno, fue un poco extraño todo, la verdad. Qué interesante. Y luego, pues entraste en lo que era el equipo... Asus ROG Army en aquel momento. Ahora es lo que ha derivado S2V, el equipo. Y te apodaron con el nombre de Capitán Benihú. Tenemos, de hecho, un clip donde aparece. Antes se ha colado por el audio una tos, me parece. El Cuchi que. Es Cuchi que está ahí, muriendo, ¿no? Sí, está vale, ahí, vale. Que se muera. Vale. No pasa nada. Dile que le tocará en algún momento. Pero, mira, el LVP te hizo un vídeo que es bastante interesante, que no sé si te acordarás. A ver si lo ponemos ahora. Sí, igual es, de hecho. Lo de Capitán Benihú no lo creé yo. De hecho, fue, creo que Shiki, una vez casteando. Capitán Benihú es Capitán Benihú. Sí, hay que tener cuidado con él, que está liderando y está carrileando un poquito a su equipo de una forma importante. Sí, bastante. Creo que yo era como... Sí. La cabeza del equipo y decidió ponerme de mote Capitán Benihú. Sí, más o menos. O sea, cuando el VP supo que se hacía el fichaje, dije, hostia, tú que hemos grabado esto, vamos a colarlo cuanto antes. A Clash Royale empecé a jugar hace cosa de un año y medio y realmente cuando me enganché fue este verano, a comienzos. No sé, fue como que le fui pillando el ritmillo y tal. Y a finales de verano empecé a ver lo que era el competitivo y tal. Y de hecho de Asus me llamaron porque estaba de los primeros de España y me vieron y dijeron, ah, pues si está ahí será porque es bueno, sabrá jugar. Y pues por eso me llamaron. Pues para entrar en Asus, bueno, aparte de pues que te tienen que escoger, porque a mí me escogieron por el hecho de estar en el top, pues obviamente te hacen unas pruebas y te enfrentas contra otros jugadores candidatos a entrar en el equipo. Me chocó primero porque yo no sabía que... O sea, sí sabía que había competitivo, pero no sabía ni que era un nivel grande y tal. Y pues, o sea, sí, me chocó mucho y realmente no asumí que era algo profesional y tal hasta pues que ya empezó la SLO y ya pasaron unas semanas y vi que era un proyecto serio y tal. Pues empezamos la Superliga con una plantilla pues un poco desconocida. Al final con el paso del tiempo se vio que yo era el que más destacaba del equipo y pues que necesitábamos un refuerzo y pues ahí vino sí, Berin. Vale. No te está el fichaje de Berin se incorporó bien a la plantilla, o sea, porque realmente aunque seamos un equipo y obviamente necesitamos el apoyo del uno del otro, al final tú subes al atril y estás tú ahí solo y depende de cómo juegas y tal. Y aunque tenemos muy buenas dinámicas de equipo con él, o sea, ya desde el principio lo teníamos claro cómo jugar con él, cómo plantear, yo qué sé, los bans y obviamente lo hablábamos con él y él nos podía dar mucha ayuda. Un jugador de CCGS, top 2 de Europa, pues obviamente nos ayudó mucho y fuimos progresando, ganábamos más partidos o incluso aunque los perdiéramos eran más reñidos. O sea, con Berin todo fue muy fácil. Estoy enamorado de Berin en ese vídeo, ¿eh? Como jugador individual, pues
yo qué sé, cuando estás en Gamergy y ves todo el público mirándote y dándote apoyo, es también un poco impresionante, ¿no? Porque al final yo juego y no me pongo a pensar en que a alguien le pueda gustar lo que hago y tal. Y realmente al llegar a Gamergy y ver cómo el público te apoya, pues sí, eso, es una sensación muy buena y ojalá volver a repetir. Cuando había presenciales. Todavía presenciales en la LVP. En la vida. En la vida, bueno, sí, ahora ya estamos en una situación posapocalíptica, pospandemia, que es todo muy diferente, ¿no? Pero. ¿Qué te viene, ¿no? Aparte de siempre que ves cosas tuyas del pasado, siempre es un montón de vergüenza ajena, ¿no? Obviamente. En plan de, mamá, deja de enseñar vídeos de cuando yo era pequeño. Y yo, no, pero mira, no hace gracia. No hace risa, pero de lo que decías, bueno, nos estabas contando de los comienzos, ¿no? De que es lo mismo que nos has contado ahora. Bueno, Berin en aquel momento venía, claro, justo de la CCGS, que también mencionabas que un poco la seguías, ¿no? Sabías que había ahí en la competición. No, en realidad no la seguía, lo que pasa que pues como entró al equipo, pues ahí ya tuve. Tuviste que seguirla, ¿no? Y sí, o sea, ¿crees ahora viéndolo con perspectiva? Porque en el vídeo suena casi como un poco, ¿tenías una cierta admiración por Berin o estos jugadores que venían así un poco de CCGS, los imports, ¿no? Que el sí. Jugador extranjero que había en el LVP. ¿Cómo era esa integración en el equipo? A ver, pues era raro porque para empezar yo de inglés, pues para decir hello, ¿no? Y ya está, hablaba. Y la comunicación con Berin pues era un poco fea, de que se nos insultábamos ahí un poco. Para ser honesto, nos decíamos ahí tonterías porque era lo único que sabía decir en inglés. Sí. Y yo qué sé, no lo entendía mucho, pero yo le veía jugar, que ganaba las partidas y que yo estaba feliz con él. Pues sí, o sea, yo era ahí medio fan suyo porque era como ese señor había ganado, de hecho, la CCGS Europa o algo así, o había quedado segundo. Segundo, me parece. Sí, y yo ahí como, bueno, pues este señor maneja, ¿no?, del sistema. Sí, y ahora casi ha sido de Berin ahora. Desapareció, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Sí, creo que F. O sea, estoy pensando si está en algún equipo, pero creo que no me suena. No me suena. No, pero... ¿Y tú en aquel momento, cuando estabas en ese equipo de Asus, lo de Capitán Benihu, ahí lo cuentas, ¿no? Que viene de Shiki, básicamente, ¿no? Que se lo dijo un día, pero tú en el equipo no entraste como capitán ni nada, porque Asus era un equipo que se acababa de formar en ese momento. Claro, de hecho, el capitán es el que me fichó a mí, lo que te he dicho antes, que era Marquitos. Lo que pasa es que luego le despidieron porque... porque no ganaba muchas, ¿no? Dejémoslo ahí. y entonces, te quedas tú con el mote de Capitán Benihu. ¿Tú pensabas que estabas a nivel de gente como Berin y demás? Sí. La verdad que sí, porque, a ver, además entrenaba con él, que es verdad que tampoco entrenaba mucho con él porque el señor se iba un poco a su bola, pero yo qué sé, sí que solía jugar contra él, le solía ganar, solía perder, pues eso es normal, así que decía, bueno, pues estaré bien de nivel, porque en ese entonces para mí ese hombre era como muy bueno, ¿no? Sí. Y tú empezaste a seguir la CCGS una vez que entraste al equipo, ¿no? Entonces, ¿crees que eso te... La seguía un poco de antes, pero de que te salen recomendados en YouTube, ¿sabes? Un típico... Claro. Pero sí, ya cuando entró Berin dije, oye, pues igual hay que seguir esto, ¿no? ¿Y crees que eso te ha beneficiado en el hecho de porque tú luego tuviste un win rate muy, muy bueno, ¿no? En esa, sobre todo en esa primera SLO. Y claro, ese win rate al final tenía que sustentarse contra jugadores que eran, pues, con nosotros estaba Surgical, a lo mejor estaba Ciris como Vista Riders. O sea, eran jugadores muy, muy talentosos y... Y claro, si tú sigues la CCGS y digamos que los tienes como un poco como ídolos, imagino que cuando te toca enfrentarte a ellos es posible que digas, hostia, este igual no le gano. ¿Crees que eso te puede ayudar o tú no eres muy de ponerte así nervioso de decir, hostia, le voy? Porque cuando estoy jugando contra alguien realmente no pienso en quién es ni nada de eso. O sea, digo, bueno, es una partida y ya está, ¿no? O sea, a ver, que pues obviamente antes de empezar la partida dices, hostia, qué nervios, voy a jugar contra la Surica, el señor ese que lo gana todo, ¿no? Pero luego cuando estoy en partida, pues como que no me da la cabeza ya para pensar en esas cosas. Así que yo creo que eso no afecta mucho. De decir, estoy jugando contra uno que yo admiro mucho. No. Claro. O sea, Asus, antes de la partida sí, pero mientras... Asus te preparó un vídeo de cuando entraste. Quiero que lo veas. Y que me ¿Asus? Digas... ¿Sí? ¿Me hicieron un vídeo cuando entré? Sí. ¿Entré?
¿Quién es el mejor jugador del equipo? Sverin. Lo pienso porque ha quedado top 2 en CCG, lo cual me parece un poco flipante. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te llamó Asus? Lo primero que pensé fue... ¿Estos tienen equipo de Clash Royale? No, ahora en serio. Me parece una oportunidad increíble y poder jugar una liga como SSLO... increíble. Benny, ¿con qué jugador top jamás compartirías equipo? Faye, porque solo sabe jugar trío. Benny, ¿cuál crees que es el jugador más sobrevalorado de la SLO y por qué? Malkaide, muy sobrevalorado ahora mismo, porque hace no mucho tenía un nivel muy bueno, pero claro, no tanta gente juega como ahora mismo, y ahora se ha hecho youtuber y ha perdido mucha calidad. No. ¿Crees que debería estar en la selección española? ¿A qué tres jugadores quitarías? Creo que merezco estar, bueno, merezco, creo que puedo estar y que tengo el nivel, y quitaría a Cher, por su lápida, a Canario, por su horno, y a Migueliño por su equipo, que no hace nada en ese lío. Hostia, le meto bifo a Malkaide. Vale, a ver. Hay muchas cosas que hablar de este vídeo, ¿eh? Aquí hay mucho de lo que hablar. A ver, Malkaide, o sea, mantienes la opinión de Malkaide, está sobrevalorado, ¿no? Como pro player. En ese momento yo no sé si... O sea, no me acuerdo de cuando él ha sido pro player. No me acuerdo de verle ver jugar la SLO. Pero entiendo que en ese momento yo le vi y dije, joder, este tío qué malo es. Seguramente, porque si no, no diría eso. Madre mía, o sea... Era como medio de humor, por lo que he visto yo, porque metí ahí medio vaciladas, pero... O sea, te di la oportunidad de que relajes un poquito la vida. No. Y dices, no, este tío es malísimo. F Malkaide. Bueno, luego dices que no compartirías equipo con Faye. ¿Sigues frente? Eso era un poco de broma. No, esa era broma. Porque ahí yo era súper amigo de Faye. De hecho, era, o sea, yo jugaba siempre el mismo mazo que en el ladder y teníamos ahí el pique y éramos muy amigos y por eso le decía así. Sí, y era la época además de Faye, de que Faye era buenísimo además con el trío de mosqueteras. Sí. Y, claro, y luego digo con Faye no porque solo juega trío. Algo así. Sí. Porque esto se hizo antes. O sea, se hizo creo que la misma temporada de sí, SLO no, en la que Faye lo reventó. Sí, fue durante. Fue durante. Que Faye lo reventó en Neverback. Era sí. el equipo. El equipo. Sí. Y luego. Vamos a tocar porque al final Cristiano estaba preguntando ahí, y igual ha tocado huesos en la selección española. En ese momento no sé cuál sería la selección española, imagino que la de Míticos, de Malkaide, igual hasta Termisfa jugaba en la selección española. O sea, para que nos hagamos No, yo con Termisfa no he estado en la selección ni nada de eso. O sea, yo cuando estaba en la selección estaba en plan Temper, Cuchi, Sokin, Faye. Pero estuviste después de esto, o sea, una vez que claro, te consagraste sí un poquito más. Y eso, pero luego ya, o sea, yo nunca compartí con ellos, así que sí. Tú en aquel momento, en el momento en el que grababa, en el que se grababa este vídeo, decías que creías que sí que tenías nivel para estar y luego pues poco a poco lo fuiste demostrando, es que ¿no? Que cuando grabamos ese vídeo ya estaba dentro de la selección española, pero no estaba anunciado. Ah, la dije confiable esa, ¿eh? Ah, amigo. ¿Y tú querías estar en la selección española? Sí, me hacía ilusión, la verdad. Porque además estaba, no sé, había una competición ahí, pues yo qué sé, con dinero y juegas en equipo y pues te hace ilusión, ¿no? Pero... Pues eso. Y luego, a partir de aquí, digamos, de ese vídeo, ¿no? Y de ese Benihu que entra así un poco como de rebote al mundo competitivo, acabas destacando, digamos, dentro del equipo de Asus. En la propia competición, de hecho, estaba tu nombre en el leaderboard de Winrate. Y aparece Capitán Benihu. Y se forma así un poco el momento y llega como digamos la consagración, ¿no? Que podríamos decir tú ya casi como jugador. ¿Tú viviste verdaderamente ahí un escalón o un cambio en el que digas, vale, ya he pasado de ser un random a ser alguien un poquito más conocido? ¿Hay algún punto en el que tú veas y digas, oye, esto fue lo que marcó el momento en el que yo ya me considero que ya me he asentado en la escena? O sea, a ver, obviamente eso es todo poco a poco. No he tenido nunca así un subidón más que... Creo que he tenido dos, así cuando entré en Team Queso y cuando gané un torneo en Bilbao, que de hecho venía... Queso, rolling strong... De Sukin y de Faran Sirius era. Sí, y ahí es donde sí que crecí ahí un poco más.
Joder, yo me acuerdo de ese torneo. Disculpad que no haya material porque el directo fue bastante amateur, digamos, el que hice la organización. Okay. Y me acuerdo que ganaste. No sé el orden, creo que fue Surgical en semis y Sokin en la final, o Sokin en semis no, y... Surgical en final y... No, Surgical en semis y Sokin en final. Y Sokin en el final. Sí. Que recuerdo que diste un grito en el auditorio este que... ¿Tú piensas que yo jugaba contra mis ídolos ahí, literalmente? Ahí yo decía, hostia, Sokin y Surgical, los de la CGS. Y lo ganaste directamente. Era 5 además, me parece. O sea, era... Sí. Era un partido importante. En plan raro, ¿no? En plan como... Y luego no dice nada. Hemos seleccionado también una partida de SLO que quiero que pongan, a ver si Realización nos la puede poner. La vamos a ver entera, porque es una partida. Bueno, esto es de hace 20 minutos, ¿eh? O sea, faltan muchas cartas y demás. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Este partido mítico cara a cara. Además, los dos equipos en ese momento estábamos arriba en la clasificación. Uf, no creo, ¿eh? Mucho daño que ha conseguido en Yo creo que sí. Sí, en ese Asus sí. Vale, porque estaba pensando en el primer Asus y ahí acabamos octavos. Pero este Asus sí, o sea, con Kana y eso sí que íbamos los primeros. Sí, aquí sí. No sé, en el chat ¿os acordáis de esta partida? Dios, jugando contra Kuchiko en un escenario contra Sogin, ¿eh? Pero tampoco le faltaba mucho. ¿Quién lo diría, eh? Duro, ¿eh? Joder, qué joven Kuchi, ¿no? Sí. El Kuchi está muy guapo, ¿eh? Bueno, no es chica, ¿no? Pero lo está viendo, pero... Pues este fue un partido de los cara a cara. Y claro, tú... O sea, no sé si esto fue antes o después del Fan and Serious, en verdad. Esto fue después. Esto fue mucho después. ¿Fue mucho después? Sí, vale, que tú llevas mejor el tiempo. Porque aquí, claro, entre medias además hubo también un torneo en París, sí, que era las Clash Wars. Sí, sí. Que tú lo streameabas, de hecho. Sí, justo. Y que ganó Team Queso. Y que fue la primera vez que sentamos en el banquillo a Surgical. Sí, la novia puso ahí un Twitter radiando. Sí. Y jugó Islo, que creo que es el que está de espaldas ahí, ¿puede ser? Sí. Entonces, Príncipe Oscuro. Buah, este partido me acuerdo que fue intensísimo. Joder, si mira cómo va el partido. Si es el último set. Va 2-2. Y tuvimos ya varios puntos de partido. Cuando los partidos eran a 5 sets. ¿Tú prefieres los partidos a 5 sets mejor que a 3 sets? Sea el formato que sea, 2 contra 2. Yo 5 sets. 5, porque es más... O sea, creo que es más justo. O sea, es como jugar un BO3 o un BO5. O sea, igual un BO3... Pues lo puede ganar así uno al azar, pero un BO5 casi seguro que lo va a ganar bien alguien. O sea, no va a sacar tres counters, o sí, pero es menos probable. Y desde el punto de vista de dentro, también yo creo que los jugadores lo tendríais que vivir de otra manera, porque un partido a tres sets, tienes un pierdes un set y luego otro que se te da mal, o directamente empiezas ahí un poco frío, no sé qué tal, y claro, no puedes, pero... Aquí puedes hacer remontadas, ¿sabes? De hecho, las remontadas épicas... Eran importantes. Guau, vaya alineación, chaval. Ojito, ¿eh? Benihu Canario Bering contra Sokin, Islo y Kuchiku. Kuchiku jugando contra Bering, yo contra Sokin. Kuchiku contra Bering otra vez en este... ¿Cómo de nervioso te ponías en estos partidos, estos presenciales? Porque la única experiencia de presencial básicamente era el Final Series. Bueno, y había habido muy pocos eventos presenciales a los que tú habías ido. Eran los cara a cara, ¿no? Ahí lo que me pasaba más que nada era que me sudaban mucho las manos. De hecho, igual salgo haciendo así, porque estaba como... Uy, me sudan las manos. ¿Y ahora no te sudan, por ejemplo? No, es que también es distinto jugar online que en escenario. O sea, online me pasa que a veces como que me pongo muy frío y quizá temblar un poquito antes de la partida. Y presencial es más como la respiración, que es va distinta. Sokin reventaba, ¿eh? En aquella época también en CGS. Sí. Y tú no eres de los que... Porque por lo que hemos visto ahí, no eres de los que miras al rival y demás. Hay gente que le gusta mirar al otro, casi para ponerle nervioso. Nah, y cada uno iba a lo suyo. Sí. Uf, no quiero... Bueno, esta partida además la jugamos los dos horrible, ¿eh? Esta mola porque lo hemos hablado muchas veces y es la partida que todo el mundo... No, vamos, los que hubieseis visto esta partida en directo, con toda la... O sea, hay que ponerlo en el contexto de la tensión del partido, ¿no? 2-2 en sets y básicamente los sets son a tres partidas, con lo cual es muy importante ganar. Y
Y era un mirror exacto de ballesta. Hay que decir que la regla aquí de desempate, porque una partida mirror y más con ballesta es muy posible que se vaya el empate, contaba el daño total a todas las torres. Es decir, que si dejabas... O sea, si tenías una torre a punto de tirarla, como es el desempate ahora en el juego, eso no te contaba aquí. Aquí lo que te contaba es todo el daño que hubieras hecho a todas las torres. Entonces te interesaba incluso tirar bolas de fuego a hacer daño a torre y a la torre del rey, ¿no? Serían jugadas raras. Y mira aquí lo que pasa, ¿vale? Aquí creo que algo me sale muy bien. O sea, mira, aquí las dos ballestas están pegando en torre, los dos vamos a perder torres, que esto me estoy acordando yo. Y yo creo que aquí algo me sale muy bien. O sea, hago algo que me sale divino. Las arqueras. Él hace bola de fuego y tú con las arqueras haces más daño. Yo aquí estaba muy contento. Porque digo, bueno, voy ganando en daño. Y esto es así. Vas ganando en daño y con las arqueras vivas, que le fuerzas ahora. Y en elixir. Qué mal, no quiero ver esta partida. ¿Cómo? Pero escucha, que hay mucha gente en el chat que no sabe si ha ganado. Sí, ya lo sé, lo digo de broma, porque, o sea, piensa que es una partida hace mucho tiempo y aquí es que se jugaba muy distinto que antes, porque obviamente el nivel y eso va subiendo. Y es que de verdad que, como esto lo vea un señor que sepa jugar ballesta, o sea, no. Vamos, llora, ¿no? Y dice, ¿y este está en CRL? ¿Cómo es posible, no? Tú ahora mismo, si pones esta partida como en el currículum de alguien que quiere buscar un equipo para CRL, tú directamente lo tiras a la basura, ¿no? Sí, se descarta. Se descarta. Dios, es que la estoy viendo y me están sangrando un poco los ojos, ¿eh? Pero de verdad que es que no es solo yo, es que somos los dos, que es lo peor. Es que qué mal, ¿eh? A ver, el competitivo ha evolucionado mucho también, ¿eh? La gente tampoco sabe el desenlace de esta partida, que es lo... Claro. Algunos sí lo saben, ¿eh? Algunos sí lo saben. Por cierto, que veo muchos comentarios en el chat que le está llamando la atención que tengan los golems de Elixir a nivel 7. Es que en ese momento, las cartas especiales, el nivel máximo a reglas de torneo era nivel 7. Y las épicas, como la ballesta, era nivel 4. Y bueno, hubo una actualización que Supercell lo equiparó todo, ¿no? Para que fuera todo igual. Les apetecía. Sí. Pero bueno, aquí nos vamos a torres cruzadas, además, con ballestas. Que... Qué mal, ¿eh? Pero ¿cómo hay que jugar esto? Porque sí. Es que no hay que llegar a esta situación. O sea, o tira uno la torre o el otro. Pero es que aquí hemos hecho algo los dos tan mal que lo... O sea, los dos hemos defendido mal. Bueno, esa bola que tiraba Benny, que va a la torre de arqueras y a la torre del rey, es por la regla de desempate, que te interesaba hacer daño porque te iba a sumar al final todo el daño. Claro, pero es que eso ahí estaba bien. No, eso ahí estaba perfecto. Eso no pasa nada. Y de hecho, aunque hubieras tenido unas arqueras un poquito más adelante, salía a cuenta tirar la torre a torre normal y a torre del rey. Sí. Uy, cómo se mueve eso aquí así para los lados, ¿eh? Y yo voy poniendo caritas según me va saliendo las cosas bien o mal. Es maravilloso. Nada de BM, ¿eh? No, joder, es que aquí como para hacer BM. Es verdad, no había motes chulos. Claro, entonces, vale. Que ahora aquí... tiene más gracia que si tu principito que llora, tus cositas. Claro. Y tú, claro. Hasta ahora, una vez que estamos a torres cruzadas, te estamos viendo a ti mucho más agresivo. De hecho, Sokin está poniendo ahí un Tesla defensivo ya directamente. Sí. No sé. Y te hemos visto a ti solo poner ballestas. Porque Sokin de momento los está dedicando a... Sí, hombre, tiene que hacerlo porque a lo tonto ya le has metido tú dos bolas de fuego que él no ha respondido. No sé, es que esta partida es muy extraña. Fíjate que los dos liqueamos así por la cara. Habéis liqueado muchísimo, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, hay Tesla para defender. Ay. Ese Tesla, Benny. Ese Dios, Tesla. Eso no es ni diferente meta ni. Y mira, se da nada, guay, esas arqueras que es que no entiendo nada. Esta ballesta te la mereces, un poquito. Uy, ya ves, qué mal lo he hecho. Como, qué mal lo hice, ¿no? Es que, ¿qué es esto? Es que yo te lo he dicho, no quiero ver esta partida porque me acuerdo de que ya en el momento me pareció que la jugamos mal. Pero es que la veo ahora. Y me parece que no sabemos jugar. El golem de elixir, el golem de hielo directamente ahí para hacer daño. Ala, unas arqueritas. Casi nadie sabe el ataque del golem de hielo, ¿no? La gente no sabe que ataca, de verdad. ¿Sabes? No, que, que muerde un poco, ¿sabes? Que hace algo de daño. Uf, yo no creo que haga mucho daño. Bueno, ahora la partida, fíjate, torre, bola de fuego en medio. La partida está bastante igualada, ¿eh? Porque aunque Sokin te tenga una torre a punto de tirar, tú le has hecho mucho daño a la torre del rey. Y cuenta todo el daño. Hay que pensar que esto era a daño total de torres, pero aquí no salía como ahora que el desempate se hace automático. Aquí había que calcularlo. Claro, no, sí. Acababa la partida, se iba, le sacaban pantallazo en producción, en realización, y se iban a sumar directamente, sumaban la vida de cada una de las torres. Menos iba mal. Porque lo que sí que nos daba es para poneros a sumar vosotros en cosas así que van tan justas. Claro, o sea, ni de broma, ni de broma. Quedan 20 segundos, ¿eh?
Buenas arqueritas. Esas arqueras del medio yo creo que son de las mejores ideas. Pero que... lo importante es el golem de hielo. Mira ese golem de hielo. El golem de hielo. Mira el golem. Mira el golem de hielo. ¡Bumba! Y explota. ¡Ay! Dos golpes. Dos golpes y explota 5 segundos antes. Mira, le meto y bola y él creo que lo hace mal porque ahí está, no le da porque la tira. No, la bola no llega, la bola no llega y aquí, por esa bola que no ha llegado, el Sokin está súper rayado, que me acuerdo yo pensaba que había ganado, de hecho. Estaba rayadísimo porque estaba diciendo, no ha llegado la bola, me cago en todo, no sé qué. Porque claro, son casi los 200 de daño que hace la bola a las dos torres, serían 400 de daño. La primera partida de este... Pues quién habrá ganado, porque es que tenían que sacar la calculadora los dos perdidos. Sí, mira, ahora estamos poniendo a Siki ahora, me parece, ¿no? De verdad. Sí. Pues sí. Pedazo de duelo, porque, bueno, están aquí los jugadores que tampoco saben quién ha ganado. Están aquí calculando. Estaban sumando ahora mismo en realización. Nuestro. ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow! Lo que nos acabas de decir. Pero. ¡Oh! Gana Sokin de 10 puntos de vida. 10 puntos de vida que ha conseguido Sokin de más en la torre. Quiero decir, no hay ninguna carta. No hay ni una sola carta, ni un solo hechizo que haga 10 de vida. Quiero decir, espera. Ha sido clave. Es que no hay 10 de vida, Benny, ¿eh? O sea, esos son muchos golpes del golem, ¿eh? Del golem de... O sea, es que el golem se metió, ¿eh? Hizo su trabajo, madre mía. Y yo metiéndole tronco a unos esqueletos. Esa partida. Esta partida es horrible. Es que te prometo que esa partida es malísima. Es malísima. Pero fue es una de las más ajustadas que yo he visto, de hecho, en Clash Royale. Sobre todo por el sistema de desempate que había en ese momento. Que claro, que es que lo hacía todo como más tenso, ¿sabes? Porque ahora pues ya acaba la partida y ya pues el juego es daño de solo una torre, pero te lo hace el juego solo, ¿sabes? Entonces te quedas ahí un momento y en un segundo lo sabes. Si has ganado o has perdido. Bueno, de hecho, no tienes que... O sea, miras los números. Que claro, tú no haces nada, tú simplemente dejas eso sobre la marcha y... No, pero que es que no hace falta ni sumar. O sea, si tú ves tu torre a 200 de vida y la otra a 210, pues ya sabes que has perdido. Y ya está, no tienes que hacer sumas ni matemáticas ni nada. Tiempos feos esos, ¿eh? Pero bueno, tú aquí ya estás consagrado como jugador. Ya vienes, además de haber ganado el Fan Sirius, jolín, caramba, que de estar en ese killer roster, ¿no?, que tenía Asus, que ya lo veíamos antes en la alineación, ¿no? Benihu, Canario, Benihu, Canario y Berin. Y de ahí recalas en Team Queso. Con una llamada, o sea... ¿Qué sentiste cuando llega eso? Pues estaba yo ahí rayado, porque sabía que empezaba la CRL y había yo rechazado una oferta de un equipo. ¿Puedes decir cuál? De Mad Lions, para ir a LATAM. ¿Mm-hmm? Porque, no sé, porque la rechacé porque no me gustó el roster de Mad Lions y dije, voy a esperar. Y estaba yo muy rayado porque digo, y como no me llega ninguna oferta, porque en ese momento estaba pensando, es que me tiene que llegar algo. Porque... no sé, o sea, había hecho muy, muy buena season ahí, así, buenísimo, No, pero en serio, y me rayé. Y de repente me hablaste así por MD y dije, uff. Hostia, ¿qué ha llegado? No tenías fax. Si no, lo podíamos haber hecho mucho más épico. Pero no, por Twitter. Y, o sea, no sabía yo que rechazaste la oferta de Mad Lions. Pobre Tatán. Oye, qué bien hice, también te digo. Sí, en cierto modo sí, ¿no? Yo pienso que sí. ¿Te arrepientes de algo o no, no? No. Bueno, solo faltaba. Bueno, me casi firmarla. Sí. Pero yo sí que recuerdo de cuando hablaba contigo, tú tenías muy claro que querías ir a CRL. Hmm. Y que de una manera o de otra que querías ir a CRL. Y aunque eso implicara... eso iba a implicar obviamente la salida de Asus. ¿Tú estabas a gusto en Asus o querías salir verdaderamente, aunque no fuera sí, CRL? No, yo estaba a gusto. Además, de hecho, ellos me decían que iban a entrar en CRL. Tiraban ahí unos tiros así al aire, hacían, ¡piu! Sí, vamos a CRL. Y yo, bueno, vale. Pues que de repente me llegó Team Queso, que yo era el único equipo que más o menos seguía, más o menos lo que iban haciendo, también porque estaban en Shocking y Surgical. ¡Coche! Y eso, y pues me hacía ilusión también en Queso, pero yo no tenía pensado moverme de Asus. Llegaste en un momento complicado para Team Queso, de todas formas. Madre mía, porque, llegué en el RIP TQ. Claro, era cuando era el RIP Team Queso, porque claro, nosotros
A ver, nosotros habíamos competido y habíamos apostado muy fuerte por el Clash Royale. Y claro, en nuestro equipo había muchísimos jugadores, pero llega el momento en que claro, viene CRL, el CRL como máximo tienes 4, 5 jugadores, 6 jugadores, si quieres venirte muy arriba, pero 6 es lo máximo, maximísimo. Y claro, nosotros a lo mejor teníamos en el equipo 10 jugadores que perfectamente podíamos armar 3 equipos de CRL. Claro. Y claro, te acabaron en CRL los que estaban en Team Queso. Justo, y claro, era el momento en que, claro, Team Queso, ¿por qué? Porque de repente Surgical se va a Team Liquid, Colton se va a Complexity, Adrián Piedra se va a Complexity, Diego B se va a Team Liquid, o sea, empieza a haber muchísimas salidas y claro, verdaderamente la impresión de fuera es decir, oye, pues estos que era un super equipazo, ahora se queda en nada, que a ver, en cierto modo, también la gente magnifica mucho, porque dices, a ver, por mucho equipazo que tuvieras, al final solo puedes llevar a 4 jugadores, 5, claro, 6, como o sea, mucho. Se va a quedar en equipillo de todos modos, equipillo, quiero decir, un equipo no tan tocho como de 10 señores que pueden ser perfectamente top 50 del mundo, ¿sabes? Claro, o sea, quiero decir, en la medida en la que, o sea, y cuando nos pasó, recuerdo que era básicamente sentarse y decir, señores, esto es el Titanic, básicamente, o sea, no porque nos estemos hundiendo, sino porque no hay botes salvavidas para todo el mundo. Entonces, básicamente, pues, nosotros facilitamos la salida de muchísima gente, me acuerdo en la dirección, porque bueno, entiendo que para vosotros, para los jugadores, claro, la CRL era como el sueño, ¿no? El subir de categoría, ¿no? Respecto a la SLO. Y tú tenías muy claro que te tenía que llegar algo de CRL. ¿Por qué? Porque te iba muy bien en Superliga, pero Superliga solo... No, pero justo CRL, o sea, fue un poco antes de dos torneos que jugué, que bueno, uno fue la SWC, en la que quedamos terceros, pero justamente yo lo hice bien. Entonces ahí ya dije, bueno, pues aquí igual cuela. Y también venía Gamergy Masters recientillo, que de cuarto. Que eso era muy tocho, Gamergy Masters. Sí. Surgical, sí, sí. Que la ganó Surgical. Ese fue el de... La ganó Fuyur, en verdad. Es que hubo un problema con... bueno, hubo varios problemas. Primero, el rematch ese dudoso a Flobby. A Flobby, sí. Pero bueno, eso es el tema de los árbitros y ahí deciden lo que consideren. Pero luego el teléfono de Surgical no se conectaba al wifi, siempre se encendía la señal, entonces le dejó Puyo a Surgical Goblin, le dejó su teléfono, su iPhone. Y ganó. Y claro. Y en el directo aparece Fuyur, ¿sabes? Y cuando sale la esta de las coronas, aparece Fuyur. Entonces, mal, ¿eh? Está Fuyur ahí en el chat, calumnias, gané yo y punto. No, Fuyur ahora mismo es un jugador invicto en finales y en general en torneos de Clash Royale de talla mundial. O sea, es pocas cuentas pueden decir eso. Qué mal, ¿eh? Fatal, horrible. Pero bueno, no, pues tú llegas en un momento en el que la reputación del equipo está un poquito, pues bueno, pues lo he dicho, ¿no? En redes sociales, Rip Team Queso, jiji, jaja. Pero es que encima, deportivamente, tampoco nos iba tan bien. O sea, no nos iba bien en SLO. Porque lo de SWC que era en enero, eso lo ganamos. Sí. Pero en Surgical y eso. Aunque no jugaran, pero estaban. Sí, pero es que en SLO, estábamos fatal. O sea, íbamos últimos, prácticamente, literalmente. O sea, es la época de la remontada. De hecho, hay un tuit por ahí. Bueno, hicimos muchos vídeos, ¿no? Y muchas implantaciones. Bueno, ese vídeo, la verdad, también es en nuestra defensa diremos que es de las primeras piezas de contenido que hacíamos, porque ahora van un poco más fluido, ¿no? Luego Termisfa lo ves de actorazo, sí. Se disfraza hasta de conejo. Daremos si lucha. Daremos lucha.
¿Recuerdas, aparte de toda la historia de la remontada, que yo creo que fue una temporada muy bonita, porque es que verdaderamente está, o sea, éramos un equipo que aspirábamos a ganar la SLO y es que era prácticamente imposible que nos metiéramos en playoffs ni tan siquiera, ¿no? Y al final acabamos llegando a playoffs con la lengua fuera, eso sí, pero nos sobraron de hecho partidos porque empezamos a pillar una racha que ganamos todo. Y no sé si te acuerdas que en aquel momento nosotros habíamos empezado también el proyecto de la Quesocasa y tú recién fichado te viniste para la Gaming House porque nosotros ya estábamos un poco preparando dinámicas de grupo y de trabajo para la CRL. Que esto era como... Ahí en bachillerato y de repente dije a mi madre, bueno, adiós. Sí, ahí jugando al Fortnite, que lo hemos visto de fondo ahí. Sí, pues esto es que está todavía casi sin amueblar la casa en aquel momento. Y esto es un vídeo que hicieron eSports Underground. Y tú acababas de llegar ahí prácticamente pues de nuevo. Y además, recuerdo, no sé si te acuerdas, que había una regla que cuando fichabas a un jugador que había jugado en SLO, no podía jugar dos partidos. Y además coincidió la Semana Santa de por medio. O sea, estuviste casi como un mes en el equipo y no podías jugar un partido de SLO. Y tremendo casco, también hay que decirlo. Y tremendo casco. Bueno, el casco Army. Ese era tu hashtag. Qué mal, ¿eh? O sea, porque Sokin era tu P Army. Y Cuchira Cuchinos. Cuchira Cuchinos, mira el casco Army. Qué triste. ¿Te cortaste el pelo en Tinqueso? ¿Influyeron los compañeros o es una cosa seguro, que querías hacer? Seguro, el Cuchi siempre me mete ahí cosas en la cabeza. Mira eso, qué mal. Oye, esta foto es muy mal, no nos patrocina, ya te como, ¿eh? Hemos elegido las fotos que tú nos has mandado. Ah, sí, nos he mandado eso. yo ni sabía que en la entrevista ibais a poner vídeos míos ni nada, ni fotos de comiendo ya te como ahí sin pelo. Qué mal, ¿eh? Se ríe el otro. El cuchillo se está riendo demasiado. Bueno... Y entonces, a ver, digo, vamos contextualizando, ¿no? Llegas en un momento en el que el equipo va un poco regular. Bueno, y en aquel momento, que sí que pudiste jugar, por lo menos a la mitad, no sé si te acuerdas de la Clash League. Sí, que contra Asus no pude jugar. Contra Asus no podías jugar porque obviamente era el cambio de roster y venías esto, pero esa... Bueno, de esta competición tenemos un vídeo, de hecho, que a mí me gusta bastante. Por si alguien se lo quiere ver, está en el canal de YouTube de Tinqueso. Y es un vídeo donde cuenta un poco toda la competición, porque fue una competición... Además, me gusta bastante, está bastante, bastante guay hecho. Toda la narrativa y demás. Fue de los primeros que hizo... Este es, me parece que fue el primero que hizo Belga, que es nuestro director de comunicación. Que era pues cuando entró el equipo y que hizo toda la narrativa del vídeo. Y verdaderamente, por aquí lo van contando, ¿no? Pero la competición, me acuerdo que es una competición que organizó el equipo Clash, que estaba bastante guay, pero nosotros caímos en primera ronda al Loser Bracket. Y a partir de ahí fuimos ganando. Y bueno, Sokin se la sacó muchísimo en toda la fase de brackets, que me acuerdo que había uno que tuvo que ganar como 7 partidas seguidas, que si no estábamos fuera. Sí, directamente. Y fue contra Asus, además, justamente. Creo que fue ese. Pero yo no jugaba, ¿eh? Tú ahí no jugabas, pero tú estabas en la Gaming House ya. Sí. Y tú o sea, que ya no estaba con Asus cuando eso pasó. No, tú no estabas con Asus, pero tú estabas hablando con los compañeros, ¿no? Y les ibas diciendo, porque a Asus tú les conocías bien. Hombre, tiene sentido, ¿no? Claro, y les ibas diciendo, juega esto. Casi perdemos, ¿eh, Benny? No creo. Sí, escúchame. Estaba controlado. No, los cojones. Eso no estaba controlado, ¿eh? Eso no estaba controlado. Que sí, que estaba yo ahí de analista, que estaba... Perdimos el staff perdió ahí años de vida, ¿eh? Eso no estaba... Ostras, no estaba Sokin, ¿no? ¿Por qué? ¿Con tu P? Es que nos veo a todos raros, ¿eh? Es que no entiendo nada. ¿Crees que habéis envejecido mucho con el Clash Royale? ¿Mucho estrés? Yo creo que he rejuvenecido. Por aquí está en este vídeo y bonus track de Anthony. Con Surical, que veo que lo están poniendo en el chat. Pero sí. Pues esta competición, me acuerdo que al final, de casi perder en primera ronda, llegamos a... Mira, esto está hablando justo el vídeo de todas las salidas. De todo ese grupo, por ejemplo, de Tinqueso, salió entero. Y perfectamente los tres podían haber sido un equipo de CRL que te quedaba top 3.
en cualquier región. Y de ahí, en esta competición quedamos segundos, en segundo lugar. Y bueno, pues un poco se hizo, ¿no? Toda esa evolución y ya empieza CRL, ¿no? Y tú en esto, en verdad, toda esta información o todo esto que estamos hablando ha pasado en, ¿cuánto? ¿Unos meses de tiempo? ¿Medio mes? ¿Como mucho? Sí, es que aquí... O sea, medio mes, no, perdón, medio año, o sea, también. 6 meses. Sí, medio mes iba a terminar, pero sí, exacto, esto pasa muy juntito, ¿eh? Y... O sea, ¿cómo viste tú tu evolución personal, ¿no? En todo este trayecto, porque piensa que de esto, en unos meses estábamos en Los Ángeles, en CRL. Ya, es que no sé, no lo asimilo siquiera ahora. O sea, es que es muy raro, ¿no? O sea, ¿qué pasa de amateur a profesional? O sea, a semiprofesional o profesional como muy de golpe. ¿Viste mucho cambio? ¿Pero en qué? O sea, ¿tú sentiste mucho cambio personal o mucha evolución personal en ese momento? Pero es que como evolución personal. O sea, quiero decir, yo ahora cuando ves esto, seguro que te están viniendo a la mente cosas que estarías tú pensando en aquel momento o cómo lo estabas viviendo tú eso en ese momento. Y que seguro que no se corresponde nada con cómo lo vivirías ahora, ¿no? Si se fuera a dar esto. Entonces, ¿tú en el momento sentiste que había un gran escalón o había algo diferente o no? ¿Era todo una evolución de poquito a poco y de repente...? Sí, yo creo que era poquito a poco. Venga, no sé hablar. Pero eso, hasta que llegamos a CRL, que ahí ya sí que dije, ostras, aquí ha dado un suelto, pero... O sea, como que era muy progresivo todo, ¿sabes? O sea, poquito a poquito. ¿Crees que igual de progresivo para todos los equipos? ¿O crees que ayudó? Ahora, viéndolo con perspectiva, el hecho de que tuviéramos la queso casa en España antes, ¿crees que ayudó o no ayudó? Sí, yo creo que ayudó, porque es que además piensa que nosotros, porque teníamos todas estas competiciones para ir cogiendo experiencia y todo eso, porque íbamos clasificándonos y ganando, pero si no, pues tendría que haber sido de nada a mucho así de repente. Luego, en la ese equipo, ¿no? De la primera CRL que tuvimos en Team Queso. ¿Cuándo vuelve el tetón? ¿Cuándo vuelve el tetón? Claro. ¿Cuándo vuelve Belikin? Que nos ha cambiado por Cream. Qué mal, ¿no? Qué mal. No, pero de este equipo siempre se decía que no sé, o sea, yo lo que veía hablar a la gente, ¿no? Era que la convivencia o que lo que desprendía ese equipo era una personalidad o un buen rollo que no sé, de alguna forma yo creo que contagiaba a la gente, ¿no? Y el optimismo. Aparte que luego también acompañaron mucho los resultados, ¿no? En esa primera CRL. ¿Era así? ¿Verdaderamente? O sea, estos vídeos haciendo el mongolo. Claro, esto es un pillado así al azar, pero es que éramos así de tontos tontados. ¿Y crees que o sea, que la convivencia verdaderamente sí que era así, ¿no? Era un poco lo que la gente... Lo que se enseñaba, sí. O sea, hacíamos muchos directos también y muchas cosas. Enseñando las chichis, ¿eh? Enseñando las chichis. Poco familiar, bueno, es que eso. Anthony tenía que poner muchos directos en más 18. Y bueno, y los míticos snipes de Belly King, ¿no? De Belly, sí. O sea, Belly esas cosas de ¿cuándo vuelve Belly con sus snipes? Porque Belly que estaba, Belly estaba en su Belly. Cuarto y os troleaba directamente. Era un desgraciado, se bajaba hacia el directo y cuando tú estabas concentrado en la partida se ponía detrás de ti, escondía así un poquito, justo miraba cuando tú le das a buscar, él buscaba y te hacía un snipe de, pues, que te cagabas un poco en su cabeza. Porque además, yo recuerdo de haber visto alguno en directo, eran snipes bien hechos, o sea, no de te llevo un poquito de counter, no, es que no tienes nada que hacer, o sea... A ver, un momentito, que... ¡Producción! Pero... ¡Arregla esto! Es que Belly estaba loco con los snipes, ya hasta en entrenamiento se snipeaba. que sí, de hecho, a veces me tocaba jugar contra Belly y decía, pues que me va a hacer snipe este desgraciado. Joder, yo me acuerdo que pasé... No la quiero yo perder, por pasé favor. Pasé por la casa, estaba descolocado. Deo, lamentable que me snipe y no me gane. Me voy a reír de él. Un segundo, ahora. Ahí. La siguiente. Belikin. ¡Qué malo! ¡Ese grito! ¡Qué malo! ¡You're so fucking bad, Belikin!
snake really? And you can't beat me. Okay, okay, no, no, that's right, that's right. Just take Mambo. No, you are the worst. ¿Y esto pasaba en cada directo? Yeah, yeah, you don't know my deck. Pero esto, okay, es que esto era cada día. Por cierto, muy OPS, las sillas gaming que tenía ahí. ¿Sabes qué sillas de madera más incómodas? Sí, por eso hemos empatado. Qué mal el presupuesto. Escúchame, esa casa era gigantesca. Ya, pero estaba vacía, ¿eh? Esa casa era gigantesca y estaba vacía. Y esto, a modo de anécdota, no sé si te acuerdas que al final de la CRL hubo unos incendios súper grandes en California. Pues entró un montón de ceniza, se rompieron cosas de la casa, del viento y demás, la ventana, entró ceniza a la casa y el casero, el mamón, no quiso nunca devolver la fianza. Y claro, y digo, pero tío, que eso no es que hayamos sido nosotros, eso es que ha habido un incendio y que debería estar dando gracias al cielo de que no se te ha quemado tu casa, ¿sabes? Y bueno, pues nada, no nunca nos devolvieron. ¿Estás perdiendo ese dinero, Álvaro? Sí, la verdad es que me da un poco de coraje, porque claro, encima está en Estados Unidos, vete tú a buscarle. Claro, o contratar a alguien a que le parto las piernas, ¿sabes? Es muy complicado en Estados Unidos hacer esas cosas, pero bueno. Buen rollo, ¿no? Entonces, en la CRL. ¿Era como te esperabas, la CRL? No. ¿Cómo te lo esperabas tú? Con menos problemillas técnicos. ¿Con menos problemillas técnicos? Sí, o sea, no era lo más profesional del mundo. O sea, no sé, la gente iba ahí un poco sobre la marcha. Igual empezaba el partido media hora tarde o pasaban cosas raras ahí. El internet, madre mía, el internet. No sé, me lo esperaba. O sea, yo pienso que incluso en las producciones del VP había menos problemas que en eso. Y mira que yo del VP a veces hateo un poquito, pero... ¿Del VP hateas un poquito? De SLO de Clash. ¿Por ejemplo? Que es la única que he visto, porque la semana me las he visto. ¿Por ejemplo? OCL. ¿OCL? yo he de decir que el OCL, la línea gráfica que tiene, ojalá lo hubieran tenido las SLOs anteriores. De ¿Te gustan los colorines? Sí. Parece que se pone un marrón caca muy feo, ¿eh? Ya, el marrón caca no me gusta, pero los otros colorines sí me gustan. No te gusta tanto, ¿eh? De repente los colores. Se pone mucho ese marrón caca. Depende. Pero, y claro, o sea, el aspecto técnico no te lo esperabas así. Bueno, es la CRL la que fue grabada. ¿Eso se puede decir? No lo sé, supongo. Bueno, pues esa primera CRL fue grabada. Sí. Y se grababa y se emitía en falso directo. Ahora son en directo las CRLs, pero en ese momento, claro, nosotros venimos de, sobre todo tú, ¿no? Que dices, claro, vienes de unas competiciones del VP que son en directo, que teníamos los cara a cara además en aquel momento, y claro, pues tú llegas ahí y bueno, pues es el directo que dices, que claro, yo recuerdo que en las conversaciones que teníamos los equipos con Supercell nos decían, dice, no, es que queremos hacerlo grabado porque así podemos recortar los tiempos muertos y poner solo los partidos, que es lo que a la gente le interesa. Y digo, a ver, sí, pero si lo organizas medianamente tal, pues la gente entiende, claro, que eso va con la emoción del directo. Lo hemos visto antes en la partida de Ballesta que hemos visto aquí. Esperar todo eso. Claro, estás viendo a los dos jugadores ahí súper nerviosos, preparándose. Elijo este mazo. No, mejor elijo este otro. A lo mejor un cambio de última hora te cambia por completo todo. Y todo eso es un contenido que si lo haces grabado se pierde. Porque no tiene ningún sentido, ¿sabes? De cortar y solo poner cuando sea la partida, ¿no? Pero bueno, eso es la decisión que tomaron. Y claro, viniendo de una competición en la que se hacía en directo y que decías, oye, pues mira, equipo rojo, tenéis un minuto para banear, tenéis otro minuto para elegir mazo, venga, a salir a jugar y ya está, ¿no? Eso por un lado, el grabado, no sé, era en vertical también. Todo mal, ¿eh? Todo mal, ¿no, Benny? Piensa que esto ya nos sigue persiguiendo este fallo, porque ahora mismo hemos tenido que hacer un overlay específico para poder ponerte el vídeo en vertical y para que no quede mal. Mírate ahí, qué majo, Álvaro. Joder, fuimos a Alicia y yo a ver la final. ¿Te imaginas que hubiéramos perdido? ¿Qué cara se os habría quedado? Pero ¿a vosotros hizo ilusión que fuéramos a ver la final o no? Sí, no nos lo esperábamos realmente. Ahí de que de repente vinieran Álvaro y Ali. Ahí a meternos más presión. Oye, pero mira, tremenda familia había ahí, ¿eh? Joder, éramos muchísimos, ¿eh? Es que ¿cómo le vas a ganar todo eso? Veías a equipo de SK, que estaban los cuatro jugadores, y Cabalafar en el este de staff,
y me parece. Y una chica que tenían para hacer contenido. Sí, es verdad. ¿Qué me dices, Cuchi? Has preguntado que qué cara se les quedó si hubiéramos perdido. Sí. Pues la misma que se quedó en Tokio, ¿no? Vaya. No quería sacar todavía el tema Tokio. Todavía no hemos llegado hasta ahí. Todavía no hemos llegado al tema de hacerse un vuelo de 18 horas para ir a Tokio, estar 48 horas en Tokio. No, pero y volverse, día y medio y volverse. Con los jugadores ahí todo tristes. Pero... Madre mía, el overlay, qué cosa más fea, ¿eh? Estoy viendo la CRL. Es que verdaderamente era así, tío. Que querías ver a los jugadores y que estar ahí en chiquitito porque si no tapas la pantalla. Y es que lo estoy viendo ahora y digo, a ver, porque lo estás viendo en un ordenador. Pero claro, la gracia de hacerlo en vertical era para que la gente lo mirara en el teléfono. ¿Tú te crees que en el teléfono puedes ver un cuadradito ahí pequeño que ocupa con lo mismo que el botón este del menú? Ocupa lo mismo que el altavoz, tío. Estaban ahí los todo jugadores. Mal, ¿eh? Y mira, lo de las cartas está como recortado. No sé, es algo muy raro. No, es que aquí se ve la mano que tenéis, ¿no? El mazo. Sí, es que es muy raro, de verdad. Se ve la mano que tiene. Bueno, no te creas que me disgusta tampoco, ¿eh? Desde el punto de vista de espectador, está saber bien, pero la mano que tenéis. Esa camarita ahí tan pequeñica. También es que, claro, en un juego como el Clash Royale, que te ocupa solo un cachito de pantalla así en vertical, y que tienes más de media pantalla para poner toda la información como marcador, mazos, caras de los jugadores, etcétera, no veo el motivo para querer embutirlo ahí. Pero bueno, fue también otra de las decisiones de Supercell, junto con el formato vertical, junto con el pregrabado. Pero mira, tú dices que no te disgusta lo de las cartas, que se ve lo que tienes en mano, pero mira, yo soy el que tiene bola peca cohete, ¿vale? Mira cómo pulso las cartas. Eso yo creo que lo está viendo alguien y le están sangrando los ojos. Mira cómo va en plan de clic, 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 clic. Sí. Como que las pulso mucho cuando las vaya a seleccionar. Eso a mí me disgusta mucho, ¿eh? Y Cuchi hace lo mismo. Pero bueno. El que ahora te estás fijando, ¿eh? No puedes dejar de mirarlo. Sí, sí, sí. Tú eres de los que estás permanentemente toqueteando las cartas. Para ver si hacen más daño o algo. ¿Alguna vez te vas a equivocar, lo sabes, ¿no? No. ¿Alguna vez te has equivocado? Hombre, pues mis clics tenemos todos, ¿no? Pero no me suele pasar. No digo misclick por hacer el subnormal con las cartas. No, porque eso siempre lo hago, porque es lo que hago antes de tirar la carta. O sea, estoy así, como que mientras pienso la clico. La verdad es que no me acuerdo cómo terminamos en temporada regular, pero reventamos muchísimo. Y además fue ahí de vuelta. ¿Quién fue el gran desafío perdido? Ah, es verdad. El 11-3. Claro. El 11-3, que empezamos a perder además cuando ya estábamos matemáticamente ya clasificados de primeros. Pues sobre la marcha. ¿Las finales cómo las viviste? O sea, ¿estabais verdaderamente nerviosos? Sí, o sea, estábamos muy nerviosos al principio porque, bueno, ya has dicho que era grabada. Estuvimos ahí como 40 minutos hasta que empezó el partido. Nos tenían ahí de pie en los pasillos esos por los que luego salías. Y estábamos ahí como sentaicos. Y ahí ya estabas tan nervioso. A ver, luego en partida, pues lo que te he dicho antes, que mientras estás en partida es que no te da la cabeza para ponerte nervioso tampoco, pero no sé, o sea, cuando empezamos ganando 2-0, que el tercer set lo jugaba Sokin, que estaba ahí mamadísimo, y pues la verdad que no... Son cosas que la gente no vio y no ha visto, porque justamente por eso, por el formato de falso directo, sí, tremenda partida, 2-2, pero me acuerdo que cuando estábamos ahí, por ejemplo, nos dijeron a nosotros, que estábamos en la habitación de staff, que no podíamos hablar con los jugadores, teníamos una pantalla, nos dijeron: no hagáis ruido, no aplaudáis, no gritéis y no os comuniquéis con los jugadores. Y no os comuniquéis con los jugadores. Y claro, y dices, si tú comparas eso con lo que puede ser un estadio de fútbol o cualquier competición de Clash Royale de las Gamergies que hayamos visto aquí en España, o sea, ¿cómo que no grite? O sea, ¿cómo que no aplauda? ¿Sabes? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es? Es quitarle la emoción así a lo tonto, ¿eh? Claro, entonces, no sé, tenían algunas cosas un poco extrañas, y luego lo que no veíais es, claro, todas estas transiciones tan rápidas que se ven así en el... Venga, entre partida y partida, ¿no? En el directo, claro, son 4 segundos y mira, ya están otra vez listos para jugar, tío, que... Y en realidad ya han pasado 7 minutos fácil. Claro, y eso ahora, porque que lo que dice, hasta que empieza el partido, los momentos de más nervios para un jugador, ¿cuándo son? ¿Antes de empezar a jugar? ¿Antes de empezar?
Sí. ¿Pero no, justo antes de cuando estás en el atril y vas a empezar a jugar? ¿O antes no, de cuando estás... Cuando estás yendo al atril. O sea, cuando estás en el atril, no tanto. Pero cuando estás yendo, uff, eso es lo peor. Y sobre todo si te hacen esperar 40 minutos. Eso sí que es malo. Eso tiene que ser malo para el corazón, de hecho. ¿Algún truco para relajarte en esos momentos? Respirar así. No, muchas veces, modo zen. No tan exagerado, pero sí. Sí, 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 en serio. Hay gente, yo recuerdo que Colton, por ejemplo, me contaba que él escuchaba música a todo trapo, además. Pero no se puede en CRL. No, no, en CRL no se puede, no, pero antes de esto. Y no, pero sé sí, si hay. Yo también podía. Hacía lo de la música hasta que ya no se podía y pues dije, bueno, pues habrá que buscarse otro. Esto son reglas que no sabe nadie, pero que son así. Que dices, ¿y por qué no le vas a dejar a un jugador que se ponga heavy metal o música clásica o lo que le dé la gana en los cascos antes de. O sea, no te digo mientras está jugando, pero tampoco. Antes tampoco te dejaban. Claro, es que no tiene mucho sentido, pero bueno, pues, ellos sabrán, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo que Colton, por ejemplo, en el Gamery Masters, que da el VPS y que todo esto te deja. O sea, luego cuando subes al sitio es con tu dispositivo. Tal cual. Claro, y ahí puedes estar con el Spotify. Yo, de hecho, estaba con el Spotify ahí. Pero claro, no sé, son cositas. Son cositas diferentes. Y bueno, aquí ganasteis. Me acuerdo cuando se hizo el vídeo, ¿no? De un poco de promocionar, que Belikin decía, ¿no? Que dice, es que aquí es cuando se decide todo, ¿sabes? Que nos habremos sacado todo lo que queráis en la temporada regular, pero... Si esto no valía nada. Pero si esto se perdía, se perdía, porque solo iba el ganador a los mundiales, porque sí. Era CRL Europa, no era CRL West. Primero. O sea, ¿teníais mucha ilusión por ir al mundial? ¿O lo que verdaderamente os hacía ilusión era ganar la... O sea, ¿qué pensaba más? ¿Ir al Mundial o ganar la CRL Europa? Ir al Mundial, porque de hecho no sé si te acuerdas, en la última partida de todas, cuando estaba ganando Sokin tirándose un cuetico, que sí. Vosotros estabais ahí y estábamos gritando vamos a Tokio, no sé qué. Yo me acuerdo de eso. Y ahí ya es cuando tengo clarísimo que nos hacía más ilusión el hecho de ir a los Mundiales que ganar la CRL Europa. O sea, que si hubieran ido dos, por ejemplo, dos equipos de CRL Europa, habría sido diferente, ¿no? O al menos menos presión. O sea, a ver, por supuesto, sí, quieres ganar el partido. O sea, eso está clarísimo. Imagínate la presión de hacerte una temporada de la leche. Jugar contra SK, que había clasificado de cuarto, o sea, de ahí de Raspaico. Se cargó a G2, que en aquel momento eran, claro, eran los pocos. Hubiera cargado a todos los tochos y que tú tengas que jugar contra SK. Además, eso no lo sabe mucha gente, pero a esta gente los ayudamos nosotros a entrenar para que entrenen en playoffs. Sí, porque hay muchos... al final tienes que buscar equipos para hacer scrim y nosotros estuvimos haciendo scrims contra SK. Con SK, sí. Justamente. Y hay cosas que sabe menos la gente, pero... Algunos guardias hechos, ¿eh? Pero, ¿sabes? Kabalafar es el entrenador de... El entrenador no, de SK. Era. Era. ¿Y por qué era? Creo que ahora es manager o algo así, creo que ya no es entrenador. Sí, bueno, él iba a ser manager, pero también asumió un poco el rol de entrenador. Y Kabalafar estaba para firmar con nosotros, con Team Queso, el día que SK le ofreció la posición de manager de Clash Royale. Porque él era jugador profesional de Vainglory. Sí, me acuerdo. Y nosotros fichamos al roster de Vainglory de SK, a los cinco. Y tanto Alicia como yo, nosotros hemos sido jugadores, de hecho, semiprofesionales, amateur pro de esto de la competición que había en Europa. Pero bueno, estábamos ahí en los equipillos europeos y ahí hacíamos nuestras cositas. De hecho, hay vídeos, si buscas ahí Álvaro MVP Vainglory, aparece ahí el mítico vídeo de un torneo que lo hice muy bien. Y éramos muy fans de Kabalafar, porque el tío siempre estaba en todas las finales y no sé, era muy simpático y... Y yo me acuerdo, sí, de ir a finales europeas y decir, joder, que este tío me ha hablado, no sé qué tal, qué ilusión. Y llegó el momento de que decíamos, vamos a trabajar con él. Él era el capitán de todo el equipo y teníamos muchísimas ganas. Y nos dijo, oye, me ha ofrecido este SK y creo que lo voy a coger. Y nada, yo ya prácticamente era casi amigo nuestro, ¿sabes? Y le dijimos, no, cógelo absolutamente, ¿sabes? Que desde luego tienes mucha más proyección que siendo jugador en una posición de manager en SK. Y nada, pues fichamos a otro sustituto. Él era midlaner en Vainglory, que es un MOBA de móvil. Y nada, pero por eso digo que tenemos muy buena relación con SK, claro. por Vainglory y con Kabalafar en particular. Así que mira las vueltas que da la vida. Y de aquí a Tokio.
Es que, claro, tú estás ahí hablando y yo estoy escuchándote, pero es que a la vez estoy viendo la partida porque me está viniendo aquí todo el flashback. Esta te da vergüencita ajena como la de... Esta partida es brutal, ¿eh? Esta partida nos tienen un 800.000 0 a Cuchi y a mí, no sé cómo la ganamos. Además, aquí no sé si te acuerdas, pero el empate, o sea, no había empate. Si era empate, había rematch. Sí. Así que, o sea, imagínate, su torre es 700. Nosotros ahí que quedan 30 segundos y estamos cagados porque si perdíamos esta partida, pues yo qué sé, había que jugar más. Y eso da palo. Sí, había que jugar otra. ¿Puede ser que en esta CRL hubiera una norma de que si se empezaban a empatar muchas cosas, se eliminaban partidas? O cosas así, en plan de, sí, bueno, pues sí. Seguís jugando, como es en falso pero directo, esa partida no ha existido, nunca nadie la ha visto, sí. Y ya está. O sea, esto fue un cachondeo. De hecho, es que, mira, si ahora mismo, en vez de tirar esa torre con las máquinas, se iba a quedar a 30 de vida, ese empate, y habiendo ganado nosotros una partida, se decide todo en la tercera. En la tercera, justo. Y no tiene sentido, porque es como, hemos ganado una, ellos también, pero ganan ellos. Gatito noble contra Pekka, ¿eh? Sí, sí, Pekka doble tornado, qué desgraciados. No se ve ya el noble tanto, ¿no? En dos sí, contra dos. Sí. Pero no todo tanto. Todo esto que se juega aquí se suele jugar. En esta CRL recuerdo que erais unos pesados con el noble. Sí. Ahora ya, ratillas. Ahora ya no tanto. Y eso que hay terremoto, tío. Pues esa máquina voladora, tío. Te gustan, ¿eh? Intimidan los puñetazos. Los puñetazos de Benny. Mira. Qué mal el vertical, ¿eh? Es que es horrible. No, que mal. O sea, ¿tú te has peleado alguna vez en el instituto o en el colegio? Siempre, todos los días. ¿No lo ves? Sí, no. te han debido poner fino, ¿eh? Sí. Madre mía, eso... Creo que sigue estando el saco, ¿no? De boxeo en la que eso casa. Sí, mira, aquí Sokin haciendo BM cuando gana la partida. Era... Bueno, pero esto es lo de Tokio, lo que es. Ahí es súper... ¿Hola? Ay, madre mía. Sí, se ha quedado friseado un momento. Ahí es cuando nos pasamos la norma por el forro, ¿sabes? Que en teoría sí. Tampoco podíais entrar ahí, tampoco podíamos interactuar con vosotros hasta que acabara todo el directo. Y ves, ahí estoy diciendo, venga, tirad, que, hecho, capaces de que nos descalifiquen, ¿sabes? Sí. Ahora me acuerdo que pasa lo de la mano y creo que ya directamente meten la... cómo levantamos la copa y eso. Pero ¿tú te acuerdas el tiempo en el o sea, que tardamos en... Sí, me he quedado yo así. Vale, se ha quedado pillado. Creo que ha sido un tema de Discord. Sí, el tiempo en el que se levanta la copa y se graba. Mira los puñetazos, tío, no puedo dejar de mirarlos. Perdón. o sea, ¿cuánto fue? Es como 30 minutos. Mucho, 40 minutos facilísimo, ¿eh? O sea, les faltó decir, oye, vamos a barrer todo el confeti y vamos a volver a hacerlo. ¿Sabes? Sí, en plan rollo como si esto fuera, quizá porque sea en Los Ángeles y diga, no, pues con una película de Hollywood se ruedan 20 escenas hasta que quede una bonita, ¿sabes? Pero... Sí, nos hicieron ir al día siguiente, de hecho, a grabar más tomas de eso, de cómo levantamos la copa, de cómo íbamos al escenario y cosas de esas. Tener luego material. Y para luego ponerlo así todo en vertical, ¿eh? Que son unos cracks. Estas escenas sí que molaban. Creo que es la primera competición en la que no usaban solo fotos, sino que animaban a la gente. Sí. Bueno, aquí y aquí faltaba un caster, porque esto, claro, lo fingían para que aquí había un caster y el otro estaba entregando el trofeo. Qué mal, ¿eh? Es que me pongo a pensar que para hacer lo que vais a ver ahora, estuvimos casi una hora para levantar una copa y que cayera confeti. Y nos decían, no, tú colócate un poco más aquí porque si no se ve feo. Pero quedó perfecto. Ni nos hacía ilusión ahí ya, ¿eh? Quedó, ya está, estamos hasta las narices, tío, estaba como, por favor, digo, no es tan complicado, no, sí es complicado, ¿sabes por qué? Porque como es en vertical, meter a todas las personas que entren dentro de la imagen, que es así estrechita, pues es mucho más difícil, si lo pones así, bueno, en fin. La entrevista a Sokin, que no sé si hubo que repetirla también. Sí, muchas veces, de hecho, al principio no era Sokin, era otro y luego se fue cambiando. Es que esto fue un canteo, ¿eh? Dios, qué desastre, gente. La copa... De plastiquillo. La copa es de plastiquillo. Sí, de hecho está un poco rota. Y de hecho, una se está un poco rota y además tiene lo rojo, es como una especie de pegatina, como lo de forrar los libros de texto.
Y entonces le salen como burbujitas. Pero lo que la gente no sabe es que por dentro se ilumina. Oye, este programa se llamaba Leyendas de Móvil, pero ¿se puede llamar Bifa CRL? No, es Leyendas de Móvil. Es que estamos en una etapa que es muy dada. Vaya tela. Aquí es cuando también lanza una pregunta a Cuchicu y me parece que no contesta nada. No sé. ¿Y que luego se cortó? No me acuerdo, la verdad. Mira el 2018 ahí en el suelo. Buah, y se nota que está puesta la copa encima de una banqueta con una manta por encima, ¿eh? Vení, qué mal. Por favor, eso es un atril. No. Específicamente construido. Aquí este señor. Este señor. Derek. Que creo que mira, pone Some Supercell Esport Guy. ¿Sabes? Alguien de Supercell de Esport. Claro, son unos cracks los de producción, ¿eh? Ahí nosotros en plan, sí. Sí, llevamos aquí mucho tiempo, por favor. Venga, aplaudimos, venga, nos lo hemos merecido. Ya está, ¿no? Oye, de verdad que... Dios, qué coñazo. O sea, quiero decir, lo hacen todo tan breve. O sea, lo quieren hacer todo tan breve para luego meterte esta chapa, que lo único que quieres ver es cómo levantan la copa. Y ya está. Ahí está, y el confeti. Qué bien, momento, qué mal. Momento guay este, ¿no? Sí, menos mal que ganamos, ¿eh? Menos mal que ganasteis. Mira cómo se cambian las luces, ¿eh? Y de ahí no paramos de soltar porque nos decían que siguiéramos. Me encanta. y de ahí, como decía, de ahí a Tokio. En Tokio vosotros fuisteis mucho antes, ¿no? Además, para acostumbraros al cambio horario... Bueno, mucho antes. 5 días. O sea, bueno. No, 3 días antes de la competi. Nosotros llegamos el día de antes de la competi y el día siguiente por la mañana ya era la competición. Pero vosotros no jugabais. Y al siguiente nos íbamos, ya bueno... Pero bueno. Chicos, todos los que estáis... antes de entrar en lo de Tokio, todos los que queráis hacer alguna pregunta, ¿no? Y aprovechando un poquito que Benny nos está contando toda su historia, ¿no? Digamos, o todo lo suyo de... toda su historia, ¿no? Con el Clash Royale y con los esports de móvil. El que quiera lanzar alguna pregunta, yo estoy leyendo, tengo aquí el chat de Twitch abierto. Por Twitter, con el hashtag LeyendasBennyHu, pues voy leyendo. ¿Podemos poner el primero? Uno de Gunter. El primero que no lo estaba leyendo, que estaba justo contando otra cosa, pero... ¿qué opinan tus padres de que te dedicas a jugar un videojuego de móvil? Ahí tenemos la respuesta a la segunda. A mi madre le da un poco igual. O sea, mi madre dice, bueno, si el chico se divierte y ya está, y le va bien, pues bien. Y mi padre es como que un poco no lo entiende, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué haces tu madre? Y yo, estoy jugando al Clash Royale. Y es mi trabajo. Y él como, bueno, pásalo bien, ¿eh? Es algo pero, así. O sea, pero ¿todavía a día de hoy no lo entiende? No mucho, ¿no? Es que en el momento que le dije, sí, me voy a Los Ángeles a jugar la CRL, me dijo, vale, pásalo bien. Y me llamó así. Al mes o a las semanas. Oye, ¿dónde estás? Que he ido a casa y no te vi. Estoy en Los Ángeles. ¿Qué, en Los Ángeles? Y ahí todavía se ha quedado ahí. ¿En Los Ángeles? Ahí está todavía. O sea, yo le llamo y me dice eso, ¿no? Es un poco así. ¿Y eso a ti te da igual? ¿O te gustaría que... Porque entiendo que no ve tus partidos, claro, obviamente. Nah, me da igual. O sea, es que igual es algo que es un poco complicado de meter en la cabeza, ¿no? Que mi hijo está ahí... En Madrid, porque sí, jugando ahí a juegos de telefonillo, con un pingüino en las manos. No sé. Pero mi madre le gusta. ¿Tu madre le gusta? Sí. Mi madre es una señora muy amable. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Es Mami Ju. Exacto. Es Mami Ju. ¿Haces muchas cosas de vasco? ¿Yo cosas de vasco? Sí. ¿Como partir troncos y eso? Sí. No. ¿Tus amigos tampoco? Que yo sepa, no. Igual lo ocultan. Pero que ya... Pero pues tú hacías remo. Sí que es verdad que remo es un poco de vasco, pero ya no lo hago. Remo en... o sea, remo, que yo sepa, se hace en la Universidad de Oxford y en Cambridge y el País Vasco. País Vasco, claro. Es que estamos al mismo nivel, vamos. O sea, Cambridge y País Vasco. Estamos ahí. A ver, pero ya no hago remo. O sea, yo de momento no hago muchas cosas de vasco. Bueno, respiro y eso, que solo hacen todos los vascos, pero no sé. Es de buen comer. Hola, mamá. Es que no sabía dónde venía la voz y Cuchi me ha dicho hola, mamá, porque cada vez que llamo a mi madre, Cuchi dice hola, mamá, y mi madre dice qué mamazo el Cuchi. La mamá y la Aitá.
Claro. Bueno, a ver, enseña a Gunther. Pues está aquí, ya no se llama. Gunther, claro, claro. Que la gente está preguntando. Mira. Ahí. Cómo me indignaba ahí. Con mi pobre pingüino. Está todo el mundo en plan. Qué desgraciado. El Fuyor era cómplice. Sí, 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 el Fuyor siempre es el más rata. Manager ni manager, ese es una rata. ¿Qué rol o qué función tiene Gunther dentro del equipo? Gunther es todo en el equipo. Es quien gana, es quien da la imagen, hace las entrevistas, lo hace todo. Hicimos una implantación, ¿no? De Gunther, parece, contra Dignitas. Sí, creo que sí. Gunther con una escopeta. Sí, 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 que era como que el que tomaba todas las decisiones. No la vamos a poner ahora, que no, Gunther es la mascota del equipo. A ver, que no me dejaron sacarlo en la CRL West, no sé por qué. ¿No? No, de hecho me lo llevé ahí a Los Ángeles, pero no me lo dejaron nunca sacar. ¿Qué quería? ¿Subírtelo a la torre esa gigantesca que había ahí? No, dejarlo ahí con nosotros en los banquitos, ahí sentadico tomo, ¿no? Pero no... Sí. Igual es que lo consideran una trampa o una ventaja añadida a cualquier otro equipo. Claro, pues jugar con uno más. Es peligroso. Intimida, Gunther, además, o sea, al rival. Gunther es muy peligroso. Claro. Sí, va con escopeta y todo el tío, o sea... Debería, ¿sabes lo que deberías hacer? Deberías convencer a Fuyur para que presente una application formal de Team Queso de que quiere hacer un cambio en el roster para añadir a un peluche de pingüino llamado Gunther. Estaría muy bien. No te voy a engañar que se vería. Tío, por favor, hay que hacer esto. Hay que pillar a los grafistas, además, a los patos y hacerle un media day al pingüino. ¿Sabes? En plan de ponerlo en el croma y sacarle fotos de perfil. De hecho, Gunther tiene un Twitter, un señor que se llama Gunther, que pues dijo, bueno, pues voy a ser Gunther. Y los patos le hicieron un banner y todo, un overlay. Ahí. Es verdad, para... es verdad. Sí. Se le hizo si tú lo buscas en Twitter, Gunther, creo que te sale ese señor ahí con el overlay. Aunque creo que se puso la cuenta encantado. No sé, era un pingüino raro. Gunther, además, lo sacas tú en tus directos y de todo, ¿no? Sí. Y fue... ¿El qué? Gunther. Aquí no te escucho. Que Gunther llegó a Tokio, digo. Ah, sí. Un capo Gunther. Este es el blog que hizo. Bueno, este hotel era bastante... Este era donde estábamos nosotros en esta. No estábamos en ese, ya te lo digo yo. No. Pero el vuestro estaba súper bien y estaba además enfrente del evento. El vuestro estaba mejor, ¿eh? El nuestro era un poco lujurioso. O sea, digamos, no sé si habéis visto mi blog, pero vamos, ya ahí lo enseño, que en la mesilla de noche te ponían, ¿sabes? O sea, lo típico en los hoteles normalmente pues hay un peine, un cepillo de dientes, un abate y demás. Te ponían en la mesilla de noche un paquetito de Kleenex y unos condones. Y esto es literal. Creo que ahora va a salir. El desayuno me encantaba, eso sí. Te lo subían ahí a la habitación. No vale, tío, preguntar que cuál era. ¿El qué? Nada. No lo he pillado. Mejor. Ya me imagino. Mira esto. Qué chula la cama, Álvaro. La cama está muy bien. Está ahí en Tokio, una cama de esas. Eso es, te lo ponían en una cajita de cartón. Tal cual. Y te lo... Escucha, eso no está en el vídeo original. Pues debería estar, Bueno, Tokio, el partido. Mientras me veo ahí haciendo el mongolo. ¿Qué pasó ahí en Tokio? O sea, porque yo me acuerdo que estábamos viéndolo y estaba hablando con Orange Juice y demás y está diciendo, de ninguna manera vais a perder el primer partido, por lo menos, ¿no? Y perdimos. La verdad es que estuvo feo, no sé. O sea, aparte que no nos fue muy bien en el seeding, que eso ayuda mucho a desde donde empiezas. Pero bueno, pues eso es un poquillo mal día. Que luego en el partido, pues mira, empezamos muy bien el 2 contra 2. Luego en el 1 para 1 flojeó un poquito la estrategia, porque digamos que no se siguió mucho el plan. Y esto por si no lo sabéis, ya, os básicamente había una estrategia de análisis y de tal, de vamos a jugar esto de esta manera y demás, y a última hora por la mañana, Belikin dijo, mejor voy a jugar esto otro que creo que tal, y tremendo counter se comió. Sí, de hecho iba a sacar el tremendo counter, que estuve entrenando yo para que ese señor se comiera el tremendo counter, jugué como
8 partidas con un mazo que tenía choza de bárbaros, ariete de bárbaros contra un golem que tenía voleiro, no sé qué. Yo me estaba cagando en la cabeza de Belekin y no sacó ese mazo. Y podría haber ganado divinamente, pero era el chico decidió no sacarlo. Y nos fuimos al King of the Hill. El King of the Hill lo jugaron mejor que nosotros y... El King of the Hill es Bowmaster. Yo creo que todavía... Hay trauma. Y es con él, ¿no? Hay trauma. El único que le ganó fue Kuchiku, que está aquí riéndose de vez en cuando del directo. Kuchiku. Pero luego perdió contra el chaval que... Sí, no, contra otro, que no sé quién era, que tenía un win rate malísimo. Sí. Y que digo, venga, ya está, por favor, nos hemos quitado al pesado este del Bowmaster. Le sacó un counteraco a Kuchi y le ganó. Le sacó un counteraco que bien lo podía perder. Estuvo bastante feo, la verdad. Y carras largas, ¿no? Sí. ¿Qué se siente tener un equipo de inútiles? No sé, ¿qué se siente al fracasar en un campeonato del mundo? Se siente mal. Se siente mal, ¿no? Se siente feo. Sí. Igual al final esto sí que acaba en despido, ¿eh? No sé. Estoy acumulando motivos. Porque claro, luego el año pasado, la CRL pasada, un poco yo creo que, o sea, el primer split fue horrible. Sí, la verdad que fue sí. ¿Pensabais o esperabais que fuese tan horrible como fue? No. Porque a ver, todo el equipo y todo el proyecto ya sabíamos que igual Rubén llega con 16 años para el segundo split, el primer split hay que sobrevivir o hay que pasar como se pueda. Pero sobre el papel no era mal equipo. Ya, si es que no teníamos mal equipo, o sea, teníamos equipo para playoffs y ni llegamos a playoffs. La verdad, o sea, de hecho teníamos equipo para top 3 perfectamente. ¿Y a qué lo achacas eso? Pues no sé, o sea, seguro que trabajamos mal y hubo ahí algún problemilla en la casa, problemitas técnicos de convivencia y ya está, y que no jugamos bien durante la temporada. Básicamente por eso quedamos novenos o algo así, que yo ahí dije, bueno, hasta luego. Sí, igual se complica, ¿no? Lo de volver a ir a Tokio, bueno, a Tokio, al siguiente mundial. Al siguiente split. Al siguiente split, que igual descendemos. Ah, no, que no hay descenso. Calma, calma, calma. Y luego ya al siguiente split llega Rubén, que eso obviamente siempre suma, pero no solo, ¿no? Porque en general... Claro, o sea, jugamos mejor, porque un solo jugador pues te aporta, pero no te puede ganar todos los partidos. ¿Y eso por qué? O sea, ¿cambia la manera de trabajar o...? Hombre, porque si te viene un señor que es como demasiado bueno jugando y puedes entrenar con él cada día y en el partido aporta mucho y tal, pues obviamente cambia la cosa. Que ahora me estará escuchando el Rubén y que sepa que es un tonto y que no le quiero nada, pero sí. ¿Aporta tanto? Sí, sí, aporta mucho. Y, o sea... Estás pensando en clonar a Rubén, ¿eh? No. Si voy más un poco de... Es un poco la misma situación que se daba pues con cuando, si nos remontamos, ¿no?, al comienzo del directo, cuando hablábamos de la etapa en Asus, de Beryn y demás. ¿Es un poco lo mismo? O compartiendo idioma esta vez, o sea que... No, porque a Beryn le tienes ahí como referente y tal, porque tampoco lo conoces mucho, pero a Rubén, que es un chaval que sí que conocemos, que sabemos que es ahí un poco juguetón. Pues juguetón. Se acaba de dar cuchillo en la cabeza. Sí, es juguetón. Es un chico traviesillo. ¿Traviesillo? ¿Puedes desarrollar esa idea? Es un chico al que no le gusta estar quieto. Ni que alguien esté demasiado tranquilo. Yeah, o sea, en la casa tiene que haber unos niveles de paz que él va regulando para que haya mitad paz y mitad de... Ya. Yeah. Entonces él va pinchando así un poco a cada uno. La verdad es que me tengo que informar un poco mejor de qué está pasando en esa casa. y bueno, quizá el año pasado, primer split, digamos, para olvidar, segundo split, bastante mejor, pero al final no se consigue el objetivo de entrar al Mundial. Ya. Eso pesó, o sea, ¿qué pesó más? ¿El primer split de horrible? ¿O ese partido contra Team Liquid? Pesó más el primer split porque es verdad que... O sea, que te quedes a las puertas y sabiendo que lo has hecho bien durante toda la temporada y que el último partido realmente ha sido un partidazo, pues te dejas, o sea, obviamente mal, pero un poco de mejor sabor de boca que literalmente hacer toda la temporada mal y ni llegar a playoffs ni nada. ¿Estuviste contento con tu temporada del año pasado? ¿Primer split y segundo split? Sí,
De hecho, la temporada que lo hicimos muy mal, hice mejor temporada. Lo cual está feo, pero sí. Pero sí, estoy contento con las dos. He pillado dos figuritas, una de un gigante y otra de un bebé dragón. ¿Fuiste tú, no? El que tuviste que jugar la partida decisiva. ¿Y eso pesa? A la hora de... hablo de la partida contra Team League. Contra Diego. No sé, porque es como... O sea, yo qué sé. O sea, si pierdo... O sea, nadie me lo va a echar en cara de... Oye, has perdido, es tu culpa. No, aquí te lo hemos echado en cara. ¿Qué? Aquí te lo hemos echado en cara. ¿Sí? O sea, toda esta llamada es básicamente por eso... De hecho, no está ni en directo esto, ¿verdad? ¿El qué, perdón? No está esto ni en directo, me estoy psicoanalizando. Estamos echarme luego. Esto es grabado, bro. Con la... Ay, joder, me estoy viendo en el vídeo, estaba un poco gordo, ¿eh? He llegado a estar más gordo todavía, eso es lo peor. En Tokio. ¿Cómo te ves ahora de nivel? Bien, tampoco voy a decir que esté al mejor, pero bien. O sea, mi mejor nivel no, pero bien. ¿Cuál ha sido tu mejor nivel? ¿Cuál ha sido el mejor Benihu? Yo qué sé. Hombre, si dices que ahora no estás mejor... Sí, seguramente de la... O sea, está feo, pero de la CRL que quedamos fatal. ¿Esa es la mejor versión de Benihu? No sé si la mejor versión, pero... Ahí es cuando más cómodo me he sentido y cuando he ganado mucho. ¿Cuál ha sido el momento en el que has recibido más críticas o más presión de la gente, de las redes sociales y demás? A ver, eso ahora mismo, porque justo ahora es cuando le estoy dando más caña a YouTube y eso, y por eso más que nada, yo creo. ¿Y cómo te lo tomas? ¿Cómo lidias? ¿Sobre la marcha? ¿Sobre la marcha? Sí, tampoco pasa nada. O sea, hay que mirarse los comentarios hasta cierto punto, porque tampoco sabe muy bien la gente lo que pone, pues... O sea, me los leo y tal, alguno. Luego me meto en algún perfil y pienso, bueno, igual la opinión no la cuento tanto. Igual ahí es un poco hater, pero es que solamente eso. Si veo ahí que alguien hatea mucho y veo que su perfil literalmente pone me gusta hater a la gente, pues pienso, bueno, pues su opinión me da un poco igual. O sea, normalmente, sí. Obviamente. Vale, y tampoco eso creo que lo diga, pero... O sea, como que no me parecen opiniones ahí objetivas y que sea una persona que está diciendo, pues esto por esto y... O sea, creo eso es normal, eso es lo que dice el libro que hay que hacer, que básicamente claro. Ignora a los haters, que dices, vale, pues muy bien, eso es lo que te va a decir cualquier persona, que generalmente es muy fácil de hacer, pero luego es a veces complicado llevarlo a la práctica porque, ¿sabes lo típico de los comentarios hirientes de decir, a ver, es que tu opinión no tiene sentido, pero es que, joder, has estado justo en la herida, ¿sabes? Que es que... Ya, pero también como de siempre, o sea, de siempre no, pero como casi siempre he estado en Team Queso y Team Queso es uno de los equipos con más fanbase en Clash Royale. O sea, sí. Cuantos más fans, más haters y siempre hemos recibido en general bastante hate. Así que uno ya está un poco acostumbradillo a ignorarlo y eso. Sí, eso es una cosa que vamos, que creo que lo decía además Ocelote de G2. Y creo que en Clash Royale a nosotros nos ha pasado mucho eso, ¿no? Que dice, para ser el equipo más querido tienes que ser el equipo más odiado. Y eso es así. O sea, eso es una regla que va uno de la mano con la otra. Y bueno, eso es una cosa que a ti te ha podido echar algo para atrás o que te ha dado un poco de recelo, de vértigo cuando fichaste por Team Queso, porque el hecho de que tuviéramos mucha más notoriedad que Asus y que tuvieras... No, porque ya lo veía muchas veces en Twitter cuando uno, yo qué sé, Puchi, Surgical o Soki no tenían un buen partido, que veía ahí todo el Twitter lleno de hate hacia ellos, pues dije, hombre... Pues supongo que será porque están en Team Queso y tienen muchos seguidores. Así que supongo que si yo en algún momento alcanzo a tener muchos seguidores y estoy en Team Queso, pues me podrá pasar algo similar. Y decías que ahora quizás cuando estás afrontando más críticas, ahora que estás un poco focalizándote, bueno, no focalizándote, ¿no? Porque ahora estás focalizado en la CRL, pero haciendo un poco de creación de contenido, ¿no? Y relanzar el canal, si se quiere ver así. ¿Cómo ves la ¿Cómo te ves como creador de contenido? ¿Como youtuber, streamer y demás? ¿Algo que te gusta? O sea, sí, me gusta, pero yo qué sé. Es algo que ahora tengo como así de hobby, porque realmente estamos aquí en la casa 24 horas y yo pienso, y pues jugamos muchas horas, pero obviamente otras horas pues podría no hacer nada o podría tirarme 40 y pico minutos, una hora grabando un vídeo, por la noche hacerme un directo, y pues es lo que hago, ¿no? Invertir ahí un poco el tiempo y yo qué sé, me divierto y... Es esa cosa bonita de persona bonita.
¿Tú te ves como en el futuro te podrías llegar a ver o visualizar como... creador de contenido? Como un Malkaide sobrevalorado, de este que decías antes. que de jugador profesional se dedica más a hacer contenido o a hacer solo contenido. No, porque me gusta más competir que crear contenido. Así que si en algún momento veo que ya se está yendo de las manos aquí el sistema, pues dejaría un poco de lado lo de la creación de contenido y me iría más para seguir como jugador. Eso sí le veo también futuro al juego. Si veo que se está muriendo y que yo también estoy muriendo como jugador, pues pensaría, pues no. Claro, claro. Eso sí, pero, uno tiene que evaluar. Que tú ahora mismo en la balanza, si tienes que elegir, o sea, tal y como está ahora mismo el juego, Claro, elegiría de jugador. Pues que tampoco veo la necesidad de elegir porque no es algo que te consuma ahí toda la vida. Igual, pues tú que sí que subes ahí muchos vídeos y tal, pues yo subo uno al día. O sea, que realmente... Claro. Y... O sea, que básicamente haces contenido porque te gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer contenido? Los comentarios hay a veces que son... Que son cremita, ¿no? Sí. O sea, no sé, en general recibir ahí apoyo de la gente y tal. Porque además, eso sí, en YouTube tengo una comunidad que... cuando pierdo en CRL me hatean mucho, ¿no? Pero para los vídeos y eso suelen ser bastante buena gente. Cuando pierdes en CRL es porque eres malísimo. Sí, eso sí. Eso está claro. Eso está claro, sí. Pues mira, hablando de creación de contenido, quiero que veas un vídeo y que me digas qué opinas de muy malo. ¿Cómo que muy malo? Sin más, soy Dios. El jugador de Team Queso de Clash Royale. Ese es mi primer vídeo. Hoy os voy a encontrar un vídeo de un mazo para dar un desafío. En este caso, buen mazo de trío, más que trás, exactamente tengo que decir. Y básicamente es este que veis en pantalla, con trío, colector, bandida, fantasma, zap, bandilla, golem de hielo. Es que me estaba muy nervioso, ¿eh? Y vamos 1-0 en gran desafío, así que... A ver, ahora también porque estoy oliendo mi despido, pero... Espero no failear. Pero es otra clase de nerviosismo, ¿no? Sí. A ver, la idea principal del mazo es ir metiendo... Uf, es que escucharte tu voz de hace mucho tiempo es horrible también. O sea, ya no me gusta mi voz de ahora, pues la de hace mucho tiempo es peor. Sí, es muy cruel ese, ¿eh? ¿Qué? No, escucha, tú no has visto mi primer vídeo. ¿O sí lo has visto? No he visto tu primer vídeo. Vale, mejor. ¿De qué va? De Clash of Clans. Es más o menos como... lo mismo te vale para hacer un vídeo tutorial de Clash of Clans que para introducir un velatorio en un funeral. O sea, a ver, yo no sé qué tan malo será este vídeo. No me he puesto a escucharlo desde hace mucho tiempo y ahora mismo tampoco lo escucho, así que estoy muy contento de ello. Pero la iluminación está bien, el layout está ok y... El juego se ve en buena calidad. Está decente, ¿no? O sea, podría ser peor. Podría tener un gatito que ponga Graphic Design is my passion o algo así, no sé. Madre mía, tío. Graphic Design is my passion. Están pidiendo en el chat que ponga mi primer vídeo. No va a ocurrir. ¿Por? No, o sea, va a sí, pero el tuyo no. No, claro, porque esto va de leyendas de mobile. Yo no soy una leyenda de mobile, tú eres una leyenda. Has dicho que de no sé qué juego te dedicabas a Clash competitivo, ¿eh? A Vainglory, no, pero no, hasta el punto de ser una leyenda. Benny, dime a alguien que te caiga mal. ¿Alguien que me caiga mal? Sí. Te lo suelto, así de una. Así, de una. Alguien que Shelby. Te caiga mal. Shelby, te cae mal. Shelby, sí. Dime tu momento más feliz desde que estás en Clash Royale. Pero bueno, voy a meterle la bandida adelantada para que no se la espere. Cerrar la Europa, ganarla. Las imágenes esas que veíamos de levantando la copa es el momento más sí, feliz. Sí, de hecho, cuando te he dicho lo de vamos a Tokio, se me ha puesto ahí un poco la piel de gallinica. Escucha, me está ahí sintiendo con la cabeza en plan, güey. Es que, joder, era... Yo recuerdo que es que... Todo lo que es la tensión de tener que jugártelo todo a un partido, toda una temporada que era perfecta prácticamente en creación de contenido, en la competición, en todo. A eso sí, le ahí el parte. Vertical es espléndido. Ya, bueno, pero eso es la producción de contenido de Supercell. Digo la nuestra y de todos sí, los directos sí. Y todo el buen rollo, ¿no? que había. Y a eso, a toda esa presión que ya estaba, le tienes que añadir los 45 minutos de retraso que había, que simplemente para que los jugadores salieran por el túnel en el plano perfecto y demás, que digo, tío, por favor, que no estamos rodando una película, estamos jugando un partido de Clash Royale, ¿sabes? Podemos entrenar. ¿Hay algún momento del pasado que cambiarías? ¿Hay algún momento del pasado que cambiaría? Sí, en plan, típico...
Yo qué sé, típico partido contra Diego B de tirar los barriles a otro sitio o algo así. No, y de hecho eso... Te voy a caer la boca porque... Pero que yo no lo digo, lo dice la gente. Vale, yo sé que el barril no había que tirarlo centrado en ese último barril. Y de hecho la partida no se decidió en el último barril. Mira, Koji-san, que sabe mucho del juego. ¡Ojo! Buen beat. Pues dijo que tenía que hacer barril centrado para ganar la partida. Pero es que esa partida, en realidad, yo tiré el barril atrás porque iba un príncipe oscuro con carga para que no lo matara de un golpe. Tenía que tirarlo adelante, porque si iba en medio no ganaba. O sea, tenía que ir adelante. Pero, claro, él dice centrado, pues todo el mundo es barril centrado. Tendría que ser barril adelantado, que de todos modos igual no se ganaba tampoco. No, se había ganado quizá en otros barriles, podíamos analizar. Claro, en otros barriles sí, pero en ese final creo que no tuvo nada que ver. Tomos aquí, no sé, ¿eh? ¿Esa partida tú crees que la jugaste bien? Sí. O sea, esa partida es un match muy chungo. Porque no lo tenías nada fácil y por lo menos la peleaste hasta el final. De hecho, tenía el match favorable, yo creo que Diego. Claro, le dejé a 60 o así. Sí. Sí, sí. Pero no sé, no cambiaría nada, la verdad. Nada del pasado. No. Ni siquiera. Si ha pasado, he aprendido algo. Si ha sido malo, pues he aprendido lo malo. Por ejemplo, quedar top 9 en esa CRL que no salió tan mal, pues yo que sé, ahí aprendí algo. O ganar la Europa, pues también aprendí algo. O quedar segundo en algún torneo, pues también aprendí algo. O sea, al final, pues yo que sé, todo pasa por algo. Al que estaría bien haberlo ganado todo y estar aquí el puto amo, ¿no? En la tercera partida de nada. Ni siquiera tirar ese tronco en lugar de para matar los esqueletitos para quitarte el golem de hielo que... No, no habría dejado, porque eso de vida pues crea mucha hype en la gente y muchas ganas de ver el siguiente partido. Estaba grabado y preparado todo. Me corré con Shocking, de hecho. Vale, dime quién ha sido la persona en tu trayectoria de Clash Royale. La persona más importante o que más te ha marcado, ¿no? En este desarrollo en el competitivo que ya nos has contado que encontraste casi de casualidad. Piensa bien tu respuesta. Cuchicu. Pero si te está mirando el directo, ¿no? Está jugando al ladder. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú crees que esto lo va a ver? No. O sea que Cuchi es la persona más importante en tu trayectoria de Clash Royale. Y el amor de mi vida, pero eso no lo sabe. Y claro, sí, no, eso todavía no lo sabe. ¿Y en qué sentido? ¿En convivencia? ¿En la hora de entrenar? ¿A la hora de llegar al equipo? O... Todo. En plan, con el que más fácil de relacionar, el que más ganas tiene de entrenar. Para convivencia facilillo. ¿Es dura la convivencia en Clash Royale? Sí, mucho. Y tú no has cambiado de equipo, porque hay otros jugadores que han cambiado. hay otros jugadores que han cambiado mucho de equipo, ¿no? Y que... Ya, pero yo no he cambiado mucho de equipo, pero sí que he cambiado mucho de compañeros. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Nosotros en Team Queso no somos el equipo que cambios hace. Pero la base es cuchillo, ahora mismo. Sí. Entonces sí que cambió. ¿Que tienes un cuchillo, dices? Sí, tengo un cuchillo. Digamos que sí. Sí, si lo piensas sí que ha cambiado mucho, porque además cada persona es muy distinto de convivir. O sea, igual una persona, yo qué sé, le molesta que le digas hola y al otro le molesta que le hagas así justo en la mano en esta parte. ¿Crees que aun con todas las dificultades de convivencia y demás, hay otros sitios que son más duros para convivir? ¿Otros sitios de qué? O sea, ¿hay algún equipo o algún grupo que no es porque te caigan mal ni nada, sino simplemente, pues mira, yo aquí en esta gaming house o con este grupo no me metía ni loco. Y qué sé yo, que no puede no ser nada que te caigan especialmente mal, si no, pero hay gente que pues luego tiene pinta de ser maniática o que efectivamente es maniática o yo qué sé, y es como, ¡oh! Has puesto un vaso de agua en la mesa sin posavasos y además un poquito, ¿sabes? O sea, esta existe. Ya, pero no conozco tanto a la gente de otros equipos. Y, por ejemplo, estaba pensando en decirte, Seca, de tener dos alemanes que son así dos personas que de primeras parecen un poco frías y tal, y luego tener, por ejemplo, Javi, que es un tío ahí muy salado, muy alegre, y Sergio también, que es así y tal. Pero luego lo pienso y me hablan siempre muy bien los unos de los otros. Me dicen que el Morten en privado es un capo, que claro. Muchas gracias, no sé qué. Es que entonces lo pienso y no te sabría decir ningún equipo, porque supongo que todos tenemos lo nuestro, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que... Todos que somos niños, casi todos. Bueno, tú ya no, tú entraste siendo ilegal y ahora ya no eres ilegal. Perro. Este, una competición que te gustaría ganar. ¿Te falta preguntar eso? No, pero puede ser una competición pasada. Ah, que me habría gustado ganar. O que te habría gustado ganar o que te gustaría ganar. Es decir, puede ser el Mundial de Claro Allá. Vale, Mundial, World Finals. Unas World Finals por equipos. Sí. Pero igual me dices solo el Mundial, pero el Mundial de las CCGS. No, era ese no vale nada. Ese no vale nada. Ese vale mucho dinero, pero... Ah, no, más dinero, que... Sí, pero no todo es el dinero, Álvaro. Tú que sabes tanto de cosas. No todo es el dinero. Eso es verdad. Eso es verdad. Qué bonito. Están quedando titulares muy buenos, ¿eh, Benichus? Muy bien. Dime un jugador con el que te gustaría compartir equipo. ¿Con el que me gustaría? Sí. ¿Puedo haber ya compartido equipo con él? Sí. Canario. O sea, ¿quién? Canario. Canario. Sí. ¿Te gustaría compartir equipo con Canario? Sí. ¿Otra vez? Es un gatito. Es un gatito. Eso es mi motivo principal. Eso es verdad. Eso es verdad. Canario. Y uno con el que no, ¿no? Y uno con el que no. Uno con el que no. Uno con el que digas, oye, pues me voy. Del equipo. Búscame una salida. Aíslo. 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 ¿Seguís llevándoos mal después de...? Dicho dos. Aíslo y Darko. Aíslo y Darko. Sí. Ojo. Estoy aquí tirando mucho bif así sin pensarlo mucho, pero da igual, sobre la marcha. Sobre la marcha. Sí. Bueno, escucha, que una cosa es que no quieras compartir equipo y ya está. Ya, pero... Si se puede elegir. Hay que ser honesto en esta vida. Hay que ser honesto. ¿Y Aíslo desde el momento... O sea, desde ¿ya venía de antes o desde el momento de la filtración de Macillos? Desde el momento de la filtración, porque antes no le conocía, ¿no? Y Darko tiene también que ver con ese... Con eso, exactamente. Así que simplemente por eso. O sea, eso es una cosa que te ha jodido. No se sabe. No, ya, bueno, ya no se sabe, pero sí es así. Y ya, ya os digo yo que sí que es así. Entonces sí que hay una cosa que cambiarías del pasado. ¿O no? Pero es que no depende de mí. Ya, bueno, sí, no depende de ti. Eso claro, es verdad. Entonces yo no puedo cambiar ahí nada. Bueno, sí, puedes atarlo. Como si no meterme en la cena que había, no que sea para que la filtración no me caiga a mí, ¿no? Pero eso ya es pasarse, ¿no? Bueno, a ver, no sé si hay alguna pregunta de alguien que quiera hacer por el chat. Mira, qué filtración que no caigo. Hubo un partido contra Penguins, ¿era? Sí, Penguins. Y Aíslo. Formaba parte del equipo de Team Queso y demás, pero salió fuera, digamos, de la selección que hicimos de jugadores para CRL, que éramos muchos y ya lo dijimos, muchos fueron saliendo y nosotros siempre vamos, tuvimos la máxima voluntad de intentar colocar a todos los jugadores en equipos CRL. Y no sé, Aíslo se tomó la justicia por su mano y decidió filtrar los mazos que íbamos a utilizar a Penguins y perdimos un partido que era importante, que podía haber sido muy importante. Desde luego. Luego no tuvo tanta relevancia en el partido, a decir verdad. Quiero recordar, ¿no, Benny? No. No tuvo tanta importancia. De hecho, no sé palmamos. Si llegamos tal, pero sé que perdimos y en cualquier caso el gesto está bastante feo. O sea, sí, o sea, perdíamos o no por eso, o sea, no es llorar por haber perdido, sino que el gesto de decir, oye, estabas en nuestro equipo y te has filtrado nuestros mazos, pues está... O sea, yo recuerdo que cuando ocurrió eso, el partido se jugó por la noche, que los partidos de SLEO siempre se retrasaban mucho, y ese señor a las 8 de la mañana o no sé a qué hora ya tenía un taxi en la puerta de la queso casa para ir a Baraja. Sí, hasta los psicólogos estaban en la tarde. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, y porque no había de madrugada, no había vuelos, pero el primer vuelo de la mañana. Pero bueno, a ver, tenemos tuit aquí. Podéis tuitear y si queréis hacer alguna pregunta, pues adelante con el hashtag LeyendasBenihu, que así lo van sacando en producción mucho más fácil. ¿Qué sentiste cuando se salió Sokin del equipo? Mm,
Un poco de pena, pero la verdad que en el momento estábamos con Sokin ahí un poco tensos, porque él se quería ir de Team Queso y estaba ahí generando un poco de mal rollito. Y como entre tristeza y un poco de alivio, porque la verdad ahora no tengo ningún problema con él. Pero en ese entonces es que era una movida realmente tenerla en el equipo, porque todo el rato tenía ganas de irse y nos decía todo el rato, oye, vamos a no sé dónde o lo que sea. Pero no sé, supongo que cosas de CRLs. Esta es la situación o la relación personal de un jugador con el equipo, ¿puede llegar a influir verdaderamente en el grupo? Sí. O sea, y de hecho, ¿influye tanto? Sí, porque además, no sé, o sea, como que Sokin era el típico que tomaba la iniciativa en el equipo y tal, o sea, respecto a ciertas cosas. Y como que le hacíamos bastante caso, pero si se ponía ahí, yo qué sé, todo el rato a quejarse de cosas del equipo, cualquier cosa, pues al final generaba mal rollo y cositas de esas. Y lo que digo, o sea, yo ahora mismo no me llevo mal con él. Ni, no sé, ni creo que, no sé cómo decirlo. ¿Qué fichamos a Sokin, no? ¿Que no crees o que crees que? Creo que lo fichamos. Ah, ¿que crees que? Sí. Vaya. Bueno, siguiente tweet. Uy, Álvaro, yo quiero mi sí o mi no, ¿eh? Escúchame, aquí las preguntas las hago yo. Pero por hacerte... Mira, no sé cuánto tiempo llevamos, todo preguntas a mí, yo quiero también hacerte una a ti, ¿no? No, es posible. No es posible. Siguiente tweet. Leyendas Benihú. Cuenta la experiencia de los robos de las figuritas de la final. Esto fue en el after party, ¿puede ser? Sí. Había un after party después de las World Finals, que era ahí en un hotel arriba, y había pues comida gratis y... Al que por cierto no queríais ir, os tuvimos que sacar de las orejas. Sí, efectivamente, porque estábamos ahí un poco en depresión tras perder. Y lo que pasa es que somos un poco gumios y ratillas, y vimos ahí unas figuritas de Clash Royale, un copito ahí de nieve de un rey, unos baby dragons, y dijimos... Y si el coche se parte en tres. Y si lo guardamos así en la chaqueta y dejamos la chaqueta en el ropero, ¿tú crees que alguien se dará cuenta? Y luego el segurata, excuse me, ¿nos puedo acompañar ahí donde la chaqueta? Que nos faltan unas figuras, no sé qué. Y, sí, no se puede coger. Ah, bueno, no hay problema, toma, buen hombre. Una situación un poco incómoda que nos hace quedar como un poco ratillas, pero te imagínate ahí ver un muñequito de nieve así de un rey así todo feliz, en una bolita de cristal. Qué vergüenza. Representando al equipo y a la organización. Qué bochorno. No pasa nada. Sobre la marcha, Álvaro. Eso no lo sabe nadie. Ahora sí, pero no sé si. Que se haya revelado es tu culpa. Completamente. Y dirás, ¿cómo lo sabía la persona del tweet? No sé. ¿Es verdad? ¿Cómo lo sabía la persona del tweet? ¿Cómo lo sabía? A ver. Bueno. Beni, te voy a hacer una y ya para ir terminando, voy a hacer la última pregunta de Twitter, te voy a hacer una y te voy a hacer una ronda relámpago de preguntas después, ¿vale? ¿En qué otro equipo te gustaría estar si no estuvieras en Team Queso? Liquid, por Canario. Y su merch. No, es broma. No sé, Liquid, porque es una organización muy grande. No, en serio, porque es una organización muy grande y me haría ilusión. Pero en que eso esté bien, tranquilo, Álvaro. No hace falta que me despidas. No hace falta que te despida. No. Ni que te busque una salida. No. Joder, producción, deja de pincharme Twitch. Cuando hablaron de la CRL, donde quedaron top 9, hablaron de un jugador que creaba mala convivencia. ¿Fue Dark, Benihú o Kuchiku? No. O sea, más que un jugador que creaba mala convivencia, el grupo, junto, no pegaba bien. Y pues eso creaba mala convivencia, no va por una persona en concreto. O sea, ahí tuvimos culpa todos. O sea, a mí lo que me llegó de staff fue que algo no estaba funcionando bien, que se había generado como un poco de... No sé, que no estaban saliendo bien las cosas con los horarios, pasotismo, sí. en algunos momentos del día donde no debía haberlos, etcétera. Entonces, no era que hubiera un culpable de en plan de este tío... De hecho, ojalá hubiera sido algo así, porque esos son problemas súper fácilmente solucionables. Claro, echas a esa persona y ya está. Y ya está, ¿sabes? No, eso fue de todos, o sea, no me refiero en particular ni nada. ¿Tú también? ¿Mm? ¿Tú también? Porque sí, tú fuiste la mejor versión de Benihú en ese momento. Aún así, todos. Vale, a ver,
Vamos con la ronda de relámpago, pero producción me dice que hay un último tweet que tengo que poner sí o sí. Producción me dice. Por la gente que está diciendo el hashtag. Pequeñico se ve, ¿no? Está en pequeñico, pero no pasa nada. ¿A qué crees que se debe que lograste tanta fama en estos últimos meses? Es una broma muy grande. Más grande, ¿qué te parece, Meriku? Saltas y sacas la cabecita hacia el lado. No sé, porque he sido constante en YouTube. Ya está. Y supongo que, yo que sé, a la gente le agradan mis vídeos y pues, no sé. No, entiendo que será eso. ¿No crees que podías haber sido constante antes con YouTube? Sí, pero se llama ser espabilado o no, ¿no? Ya. Yeah. Y pues ahí. Lo había empezado alguna vez con YouTube y tal, pero no a subir vídeos, solo directos. Y pues tampoco me hacían tantísima ilusión los directos de YouTube, porque la comunidad se crea un poco tóxica. Pero desde que me puse a subir vídeos, la verdad que... ¿Ha influido ahí positivamente JP en eso? ¿O tú has influido en hacer así vídeos directos y demás? Ah, no, yo he influido en JP. Tú has influido en JP, ¿no? Porque JP también tenía el canal un poquito abandonado. O sea, yo retomé YouTube en diciembre con los directos y tal. En enero tomé la decisión de ir a Twitch a hacer directos y solo subir vídeos a YouTube. Sí. Y desde entonces estoy mucho más contento, la verdad. Separándolo. Sí, yo eso es una cosa que también estoy bastante, bastante contento de tener una plataforma para vídeos y otra para directos, que son cosas diferentes. ¡Berifú! ¡Ronda relámpago! Pues soy de cabeza lenta y más a la 1:15. Sí, pues hay que darse mucha prisa. No. ¿Tu telepizza favorita? Carbonara. ¿Perros o gatos? Gatetes. Si pudieras elegir, ¿elegirías viajar al pasado o al futuro? Al pasado. No, al futuro. Al futuro. Sí. ¿Qué golem? ¿Qué golem es el que te da más miedo? El de elixir. El de elixir. Te puede hacer tres curanas ahí en un ataque y te quedas todo tonto, ¿eh? Pero es que no se va con curandera. Va siempre con curandera. Menos cuando es un desafío de elección, que no. Se lo digo. Otro día ahí lío. También va con curandera. La lío bastante. No, a veces no. Bueno, escucha. Siguiente pregunta. ¿Tienes alguna manía? Con el orden. ¿Con el orden? ¿Para bien o para mal? O sea, ¿muy ordenado o muy desordenado? Muy, muy ordenado. Muy, muy ordenado. ¿Eres de los que alineas las zapatillas en el bordecito de la cama? Sí. Oh, mal. Y la ropa por colores. ¿Qué? Sí. Broma. O sea, júrame que cuando acabe esta entrevista, por favor, vas al armario y le sacas una foto a las camisetas dobladas. Para que veamos ¿Sabes cuál es el problema? Que también ahora tengo un huequito de armario, pero está muy ordenado, muy huequito. Es un huequito así para mucha ropa, pero sí cabe. De hecho, bueno, da igual. Dice Fuyur aquí en el chat, fake, NLA todo por el suelo. Ah, sí, porque estábamos tres en un cuarto. ¿Qué bueno, que haga? Seguimos. 6. Postre favorito. Algo con chocolate, cualquier cosa. Algo con chocolate, cualquier cosa. Tarta. ¿Emoji favorito? De WhatsApp, Clash Royale. De WhatsApp. No, de Clash Royale. De Clash Royale. Clash Royale, la princesa haciendo... ¿La princesa? ¿Eso no lo hace un duende? No, lo hace una princesa. Hay una princesa que hace... Ah, el de... Ah, ese yo también le tengo. Es como de princesa así como pilla, traviesa, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguna vez has stalkeado a alguien? Sí. No entramos. ¿Qué es lo más raro que tienes en tu habitación? Aparte de Akuchiku. Uy. Tengo... Espera, ¿puedo ir a por ello? Sí. Vale. Madre mía, a ver qué va a sacar ahora. Hagan sus apuestas. Es un soporte que se pone en la cama para poner el teléfono, para ser un vago, mientras duermes y te lo pones así y duermes. ¿En serio tienes eso, tío? Sí, lo tengo. O sea, esas mierdas que venden en la teletienda a las 2 de la madrugada que dices, ¿quién compra esto? ¿Sabes? Sí, pero... Seguro que te pasa que se te escurre el móvil y ves a gente que mongólicos que se les cae el teléfono en la cabeza. Pues, sí, soy yo. ¿A que te has sorprendido, eh? Sí, la gente en el chat estábamos todos apostando por un Satisfyer o algo así, ¿sabes? Pero... También, pero eso no es raro, ¿no? Eso no es tan raro, ¿no? Cada vez es más común. Ya me diréis en el chat, o sea, decidme, ¿queréis uno o no queréis uno? Espera, os saco un... Buen soporte, 9 euros por Amazon, os lo recomiendo. 9 euros por Amazon.
Por favor, poned un enlace en el chat de referidos de... Ya que vais a Amazon... El programa de afiliados. Bueno, seguimos con la ronda relámpago. Te preguntaba antes por manías. ¿Tienes alguna fobia? Más que fobia, o sea, tengo mucho miedo, por ejemplo, a las avispas, pero porque me dan alergia. Así que si me quieres matar alguna vez, me coges ahí un nido de avispas y... Divino. Y puede hacer que parezca un accidente, ¿no? Sí, perfecto. Hostia, qué guapo. O sea, es que no es fobia. Bueno, sí, tengo a la oscuridad. A la oscuridad total, sí. Me da mucho mal rollo. O sea, no lo aguanto, no puedo estar en oscuridad total. Para dormir estás con la luz apagada. Ya, pero no tengo oscuridad total. Porque o utilizas el móvil hasta que te quedas dormido y por eso tienes... Es que me quedo dormido con el móvil aquí. Sí. Madre de... Entonces tengo algo, ¿eh? Sí, me ha contado Cuchi que ves vídeos de un chino que hace comida mexicana. No, un mexicano. Un mexicano que hace comida china. No, un mexicano. Un mexicano que hace comida simplemente. Sí. Pero que es chino. De un chino. Pero se llama El Gusi. Pero hace muy buenas recetas, ¿eh? Pero ¿tú has cocinado alguna vez? A ver, cosas sencillas, ¿no? Para subsistir. En plan, una tortilla francesa. Sí, en plan, una pechuga, pollo, una tortilla francesa, unos macarrones y... para adelante, ¿no? Fíjate. Esto no lo hacías, ¿eh? Cuando te... Cierto, cuando, ¿eh? Cuando te compramos. Es verdad, cuando me comprasteis, ¿eh? Qué buen momento aquel donde gastasteis dinero en mí. Sí. para que esté en vuestra casa, ¿eh? Con este soporte en el que era vuestro cuarto, ¿eh? para que nos deshonres comprándote esas cosas. Que sepas que tenías el escritorio muy desordenado, ¿eh? No, los cajones no los toqué yo. Los cajones estaban desordenados. Tenías una botella de agua que ponía Álvaro. Muy mal eso, ¿eh? Muy feo. Ah, sí, sí. Guárdamela, que luego no la encontraba. Sí. Para el gym. Sí. La botellita. Bueno. ¿Te has hecho una idea ya para que... ¿recuerdas la primera pregunta que te hice de todo? ¿Qué de crees que te hemos escogido? Exacto. Y ahora, ¿crees que sabrías darme una respuesta de...? ¿Porque soy de los más tontos? Bueno, de mobile. ¿Tú crees que puede ser una leyenda de mobile? No sé, la palabra leyenda suena como muy épica, ¿no? Es que es como demasiado, ¿no? Es como... Yo puedo ser un gatito del mobile. Si lo dices tú. ¿Te sirve? A mí me sirve. Me vale. Tengo. Me gustaría que le hicieras, que lanzaras una pregunta al siguiente invitado. Que no se sabe quién es y no se sabe de qué juego va a ser. Porque puede no ser Clash Royale. Hemos empezado contigo, pero puede ser de otro juego. Vale. ¿Qué pregunta le lanzarías? ¿Está en un equipo? O sea, compite en algo de Team Queso, ¿no? ¿Es un jugador de algún equipo? Será alguien relevante en la comunidad de mobile y seguramente sí que sea, dado que el equipo es de eSport, pues intentaremos buscar jugadores. Vale, pues tiene que expulsar a un compañero de su equipo y tiene que haber un motivo. ¿Del equipo actual en el que esté? Sí. Y si no está en ningún equipo, pues para el siguiente la pregunta, ¿no? Porque no me apetece pensar otra pregunta, ¿no? Vale. O sea, expulsar a un compañero... Y el motivo. Y dar un motivo. Pero un motivo no de... Ah, porque es muy feo. No. Un motivo de estos que jodan. Que tú lo escuches y digas... Joder. ¿Tú me sabrías responder a esa pregunta? No hace falta que lo hagas, ¿eh? Pero tú no. O sea, yo te llego a hacer esta pregunta y... Y me jodes vivo. Pero como ya me has dicho que no hay más preguntas... Bueno, tengo una más, pero no la voy a hacer, que sería el equivalente a si hay otra persona que te hubiera preguntado, ¿sabes? Que en este caso pues lo he elegido yo, antes de que vinieras. Y la pregunta es, ¿pro player se nace o se hace? Se hace. ¿100-0? Era malísimo el Clash Royale, que sigo siendo malísimo, pero ahora menos. Pero en serio... Era muy malo, ¿eh? Era el peor de todos mis amigos. Pero me piqué y... Y ahora estás en un programa que no sabías muy bien qué era. No, pero bueno, tengo un soporte para móvilito, ¿no? Así que, ¿quién ha llegado más lejos? Eso es verdad. Pero bueno, ya ha pasado la medianoche, o sea que ahora ya es
12 de junio es un día perfecto para comunicarte tu carta de despido. En un mes es mi cumple. Es verdad, está feo. Esperamos a después de tu cumple. Vale. Está ahí. Bueno, pues nada, Benny, oye, muchísimas gracias por haber venido. No le cuentes a nadie que has venido obligado, porque está feo. No, por gusto. Por gusto. O sea, sí. Esto es lo que íbamos a hacer ahora a estas horas. Sí. Nada, gracias a todos los que habéis estado por el chat. Si queréis comentaros en el chat o en Twitter para que luego no se pierda qué invitados gustaría que tuviéramos y que creéis que pueda encajar dentro de este formato de programa de Leyendas de Mobile, pues lo podéis dejar. Cualquier clase de feedback también es bienvenido, de si os ha gustado la entrevista, si queréis que las haga más rápido, más despacio, etcétera. Y LeBron James, está diciendo Fran X de 24. Venga, yo LeBron James lo firmo. Producción, traedme a LeBron James, por favor. No me están diciendo. Pues venga, se ponen a ellos. Luego, lo único que sí, dadme otro nombre, ¿sabes? Por si acaso, ¿sabes? no sale lo de LeBron, ¿sabes? Que era. No creo que nos haga. Y tal, pues puede pasar. Pero bueno, chicos, que muchísimas gracias. Y Benny, muchas gracias. Cuchi, dile a Cuchi que buenas noches. Cuchi, buenas noches de parte de tu jefe que te quiere mucho y te da un besito en la mejilla. Bombón. ¿Ya me va a despedir? Sí, te va a despedir. Me ha tocado ya a mí mañana a ti. Este año ya toca. Sí, ya toca. Llevo muchos años ya pensando cuándo va a ser el día. Exacto. Sí, ¿no? Engordando el finiquito y la... ¿Cómo sabe el Cuchi, eh? ¿Cómo sabe? Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por estar, de verdad. Dejad un like, bueno, el corazoncito este para seguir el canal de... Bueno, dejad un like en el vídeo de YouTube porque esto se va a subir a YouTube, porque como no sé si se va a subir o no, pero bueno, como soy el jefe, pues se subirá. Y en cualquier caso, suscribís al canal de YouTube y aquí podéis dejar el corazoncito al canal de Twitch y podéis seguir, por supuesto, a Benihu. ¿Dónde quieres que te siga? O sea, si pudieras elegir una red social, ya no te puedo hacer más preguntas, te seguís en todos lados, ¿vale? Tiene Instagram, tiene Twitter, tiene vídeos en YouTube y tiene directos en Twitch. ¿Tienes alguna? ¿Y TikTok? No, TikTok no. Tengo una cuenta creada para ver TikToks. Tinder, habría que crearse uno, que va mal el sistema. O sea, ¿qué? ¿Qué decías? Bueno, señores, buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar. Chao, chao. Un placer.